profeta Elías, tu mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo envío al profeta. Para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana, lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. La primera vez que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero.
mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Ah.
hacerlos íntegros, pues el tiempo ha llegado para esta gran porción del cielo. Que venga a cumplimiento la tremenda victoria en el divino amor. Estoy cansado de caminar en esta montaña.
Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo de este nuevo día. Vamos a agradecerle a Dios por habernos dado un día más de vida. Gracias, Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, por habernos permitido, Señor, mantenernos con vida, Señor, hasta este último tiempo, oh Padre amado. Señor Dios, ayúdanos grandemente, Señor, al entrar a este glorioso compañerismo que tú nos has dado, Señor. Esto es la lectura de estos mensajes del profeta Elías, oh Padre amado. Dentro de tu programa que tú lo hiciste, tú enviaste, Señor, las siete fiestas para todo el mundo, Padre. Aun cuando los gentiles no teníamos nada que ver, pero nosotros conocimos, porque tú enviaste un mensajero gentil, oh Padre amado, en este último tiempo. Tu programa estaban ahí las siete fiestas: Pascuas, panes sin levadura, primicias, Pentecostés, fiesta de las trompetas, expiación y tabernáculos, oh Padre. Oh Dios, allá en el Antiguo Testamento, tú dijiste a Daniel: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Y ha pasado 4000 años. Pero dentro de estos 2000 años últimos, Señor, también a Juan en el Nuevo Testamento, cuando Juan estaba en la isla de Patmos, cuando fue desterrado por predicar este mensaje, Señor, del reino,
a punto de morir, le llegó una visión y tú le dijiste, Señor, que escriba todo lo que va a ver. En Apocalipsis 4, 10, 4, cuando Juan dice, cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los siete truenos han dicho y no las escribas. Oh, Padre amado, entonces Apocalipsis 17 entró en la escena, el mensaje de la hora, como en todo tiempo tú has enviado, Padre, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como así lo anunciaste a tu siervo, los profetas, oh Padre. Nuestro profeta se fue de la escena, Señor, pero ha dejado estos mensajes gloriosos del alimento espiritual para nuestras almas, Señor. En cumplimiento de la última promesa de Apocalipsis 10, 8 al 11, donde tenemos que comernos del libro y profetizar nuevamente para tribus, lenguas, naciones y reyes, oh Padre amado. No ha quedado ahí, Señor. Juan sigue diciendo en Apocalipsis 22, yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos, los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro, adora a Dios. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Oh Padre amado, entonces nuestra promesa última, Señor, debemos abrir este libro, tener abierto, oh Padre, y no sellarla en ningún momento, Padre. Te lo pedimos entonces en esta tarde que tú unjas a cada persona, a cada corazón que va a lecturar, oh Padre, permite que lo hagamos con mucha reverencia, con mucho respeto, porque sabemos de que es tu palabra, dador de toda dádiva, dador de vida eterna, oh Padre amado. Los hermanos y hermanas que estarán en la escena, Señor, te decimos muchas gracias por este privilegio que tú nos has dado, Señor. Iniciamos este compañerismo, esperando que tú vengas en la escena, Señor. Sabemos de que tú enviaste el Espíritu Santo para este último tiempo y lo vemos a través de esos mensajes, oh Padre, cómo te presentas, oh Padre, cómo te manifiestas, Señor, en cada mensaje que lecturamos. Y es glorioso, Señor, entrar en los cultos de nuestro profeta, oh Padre. Permite, Señor, que entremos rápidamente en la escena de tu palabra, oh Padre. Así como en el tiempo de Noé, él tuvo que construir de tres pisos. El primer piso donde estaban todas las bestias, en el segundo piso las aves y en el tercer piso estaba Noé. Lo mismo ahora aquí, Señor, tú enviaste que pasemos por justificación, santificación y bautismo del Espíritu Santo, oh Padre. Oh Padre amado, entonces iniciamos este compañerismo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los bendiga en esta tarde. Vamos a continuar con este mensaje que ya hemos iniciado. Mensaje titulado Efesios hace paralelo con Josué. Adopción 1. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 15 de mayo del año 1960. Vamos a continuar en los párrafos del 10 al 20. Dice. Pero ahora yo sé que eso está equivocado porque está escrito en las Escrituras, lo cual yo digo que no es contrario. Porque si este tabernáculo terrestre se deshiciera, ya tenemos uno esperando, otro tabernáculo que tiene ojos, oídos, labios, facultades mentales. Si este tabernáculo terrestre se deshiciera, tiene un cuerpo de manera que puede sentir, puedo hablar. Y ahora se me viene a la mente, ahorita mismo, que Moisés había estado muerto y en su sepultura sin marcar por 800 años, y Eliseo se había ido al cielo 500 años antes, pero en el monte de la Transfiguración a ellos se les encontró hablando con Jesús. Permítame leer nuevamente. Y ahora se me viene a la mente, ahorita mismo, que Moisés había estado muerto y en una sepultura sin marcar por 800 años, y Eliseo se había ido al cielo 500 años antes, pero en el monte de la Transfiguración a ellos se les encontró hablando con Jesús. Párrafo 11.
Después de que Samuel había estado muerto por lo menos de 3 a 5 años, y la bruja de Endor lo llamó, y ella se postró sobre su rostro, y ella dijo: Tú me has engañado, porque tú mismo eres Saúl. Ella dijo: Porque veo dioses. Ella era una pagana. ¿Ven ustedes? Vea, dioses que suben. Y Saúl todavía no podía verlo, y él dijo: ¿Cómo es? Descríbemelo. Dijo: Él es delgado y tiene un manto sobre su hombro. Dijo: Ese es Samuel, el profeta, tráemelo aquí, ante mí. Yo quiero que se fijen que Samuel no había perdido nada de su personalidad. Él todavía era un profeta. Él le dijo a Saúl exactamente lo que sucedería al día siguiente. Así que, ven ustedes, la muerte no nos disminuye completamente mientras lloramos y gemimos y lamentamos en la sepultura. Solo cambia nuestro lugar de morada. Nos lleva de un lugar a ¿qué es la edad? Si vivo una hora más, yo viviré más que muchas personas de 16 años. Yo viviré más que muchas personas de 5 años. La edad no es nada. Solo somos puestos aquí con un propósito para hacer algo. Párrafo 12. Bueno, ahora muchas de estas madrecitas de cara bonita sentadas aquí, algunas de ellas de 60 o 70 años de edad, dirían: Bueno, ¿qué he hecho yo, hermano Branham? Ustedes han criado a sus hijos, ustedes han hecho lo que deberían de hacer. Deberían de ser. Quizás algún papá anciano sentado aquí dice: Bueno, yo haré los campos, yo he hecho esto, yo nunca prediqué, pero usted hizo exactamente lo que Dios lo envió a hacer. Hay un lugar para usted. Párrafo 13. Hablando con un doctor anciano ayer, uno de mis amigos doctores, compañeros de 80 y tantos años, y su cuñada está aquí en la iglesia esta noche, y ella ha estado un poquito preocupada por él. Y yo fui a verlo y tan pronto empecé a hablar con él, él se alegró, me contó acerca de un viaje de cacería que había tomado hace muchos años allá en Colorado, la misma región en que yo caso. Tan brillante y listo. Y yo dije: Doctor, ¿cuánto tiempo ha estado practicando? Él dijo: Cuando usted era amamantado y muy adentro, dije, y muchas veces dije él, dijo él. Yo he practicado llevando mi caleza. Yo ponía mis alforjas sobre mi caballo. Yo tomaba el marrolito y caminaba. Y dije, sí, a lo largo de las orillas de los riachuelos, a las 2 de la mañana, con su linterna, tratando de encontrar una casa donde un niñito tenía un dolor de estómago o madre en dolores de parto. Dijo, eso es correcto. Párrafo 14. Y dije: Usted sabe, doctor, yo creo al otro lado de esta línea divisoria, aquí, entre lo mortal y la inmortalidad, Dios tiene un lugar para vuestros doctores que sirven así. Grandes lágrimas salieron de sus ojos y comenzó a llorar. Él levantó sus manos débiles y dijo: Hermano, yo espero que así sea. Por toda la tierra, Dios juzga el alma del hombre, lo que él es. Entonces yo le di esta escritura satisfaciente. Muchas veces abriéndose paso a través de esos campos lodosos de noche, tratando de ayudar a alguien. Quizás nunca recibió un centavo por ello, pero está bien. Yo dije, Jesús dijo en la escritura: Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y eso es verdad. Párrafo 15. Y esta noche queremos establecer la iglesia en estas tres lecciones. Si Dios permite, ¿cómo y a qué mirar? ¿Qué somos? Vamos a comenzar en el capítulo 1 del libro de las cartas de Pablo a los Efesios. Y vamos a tomar los primeros tres capítulos en nuestros siguientes tres estudios, tratando de ver un capítulo por noche, si podemos, esta noche, el miércoles y el próximo domingo en la mañana. Efesios, el capítulo 1. Ahora, mientras estudiamos juntos, me gustaría decir esto, que este libro de Efesios va perfectamente en paralelo con Josué del Antiguo Testamento. Efesios,
el libro de Efesios, párrafo 16. Ahora recuerden, si sucediera que nos saliéramos un poquito de acuerdo a su enseñanza, solo perdónenos y tengamos paciencia por un rato antes de que lo abramos. Pidámosle a Él que nos ayude mientras inclinamos nuestros. Señor, estamos abordando tu santa y sagrada escritura, lo cual es más segura que todos los cielos y la tierra, porque leemos en esta palabra llamada la Biblia que ambos cielos y tierra pasarán, pero mi palabra nunca fallará. Entonces, en esta hora solemne en que vengo a este púlpito esta noche, ante la compra de tu sangre, estos preciosos y queridos mortales que están aquí sentados esta noche, haciéndose de toda pequeña esperanza que puedan para mantenerse firmes para esa luz que ha de venir, que sea tan suficiente esta noche que cada creyente aquí vea su posición y todo aquel que todavía no ha venido a este gran compañerismo, que prosiga hacia el reino, Señor, y toque en la puerta hasta el portero abra la puerta. Concédelo, Padre, concédelo, Señor. Párrafo 17, estamos leyendo aquí donde esta Biblia no es de interpretación privada. Dios, no permitas que yo, tu siervo o cualquier otro siervo trate alguna vez de poner su propia interpretación a la palabra. Solo permítanos leerla y creerla de la manera en que está escrita. Y especialmente nosotros los pastores de los rebaños, nosotros los pastores quienes algún día nos reuniremos más allá en esa gloriosa tierra con los pequeños rebaños y nos pararemos en la presencia del Señor Jesús y veremos a esa generación levantarse de Pablo y de Pedro y de Lucas y de Marcos y Mateo y todos ellos y los veremos ser juzgados allí con sus grupos. Dios, concede que yo pueda poner 10 millones de trofeos a tus pies mientras humildemente llego arrastrándome y pongo mis manos sobre tus preciosos pies y digo, Señor, ellos son tuyos. Oh Dios, llénanos frescamente con tu espíritu y con tu amor y tu bondad, y que nosotros, como el poeta expresó en el canto hace muchos años, querido Cordero moribundo, tu preciosa sangre nunca perderá su poder hasta que toda la iglesia rescatada de Dios sea salva para que ya no pecar. Y desde entonces, por fe, yo vi ese torrente que tu herida fluyente suplió. Amor redentivo ha sido mi tema y será hasta que yo muera. Entonces, en un canto más noble y más dulce, sigue diciendo, Él. Yo cantaré de tu poder para salvar cuando esta pobre lengua ceseante y tartamuda permanezca en silencio en la sepultura. Entonces la sepultura no le reservará muerte alguna a tus hijos. Solo es un lugar de descanso o un escondedero donde esta corrupción se vestirá de incorrupción. Que esta noche veamos esto, Señor, claramente, a medida es dada a nosotros en la palabra. Danos entendimiento y colócanos, Señor, en nuestro puesto del deber, para que podamos servir fielmente hasta que tú vengas. Pedimos esto en el nombre de Jesús y por su causa. Amén. Párrafo 19. Ahora, el libro de Efesios, como apenas estaba diciendo yo, en mi opinión, es uno de los libros más grandes del Nuevo Testamento. Nos deja donde el calvinismo termina en un extremo y el arminianismo termina en el otro extremo. Pero el libro de Efesios lo une y coloca posicionalmente a la iglesia. Ahora, yo le he tipificado con Josué. Si se fijaron, Israel fue traído fuera de Egipto y hay tres etapas de su jornada. Una etapa fue salir de Egipto, la siguiente etapa fue el desierto y la siguiente etapa fue Canaán. Párrafo 20. Ahora, Canaán no representa la edad del milenio, solo representa la edad del vencedor, la dispensación de vencer, porque en Canaán ellos mataron y quemaron y tomaron ciudades, y no habrá muerte en el milenio. Pero otra cosa que hace, trae justificación por fe, después de que creyeron en Moisés y dejaron Egipto, santificación. Siguiendo bajo la columna de fuego y la expiación del cordero del sacrificio en el desierto, y luego entrando en una tierra que había sido prometida. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los diga ricamente.
Estamos lecturando este glorioso mensaje. Efesios hace paralela con Josué, adopción 1, mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 15 de mayo del año 1960. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 21 al 30. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, Efesios hace paralela con Josué, adopción número 1. Predicado el 15 de mayo del año 1960. Párrafo 21. Ahora, ¿qué es la tierra prometida para el creyente del Nuevo Testamento? La promesa es el Espíritu Santo, porque acontecerá en los postreros días, Joel 2:28, que derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Sobre mis siervos y mis siervas derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, columnas de fuego y humo y vapor. Y Pedro dijo, en el día de Pentecostés, después de tomar su texto y predicar, arrepentíos cada uno de vosotros y bautícese en el nombre de Jesucristo para perdón, para remitir, para perdonar, para quitar todas las transgresiones pasadas. 22. ¿Se fijaron ustedes que Josué, antes de que ellos cruzaran el Jordán, Josué dijo, id por en medio del campamento y limpiad vuestros vestidos y santificaos cada uno de vosotros, y que ningún hombre toque a su esposa, porque dentro de 3 días veréis la gloria de Dios. ¿Ven? Es un proceso de prepararse para heredar la promesa. Ahora, la promesa para Israel era que Dios le dio a Abraham la promesa de la tierra de Palestina e iba a ser posesión de ellos para siempre. Y ellos debían permanecer siempre en esta tierra. Ahora, ellos pasaron por 3 etapas. Vinieron a esta tierra prometida. Ahora, observen esto perfectamente tipificado en el Nuevo Testamento. Ahora, esto, como he dicho, difiere con algunos de los pensamientos de ustedes. Algunos de ustedes, preciosa gente nazarena, iglesia de Dios y demás, no permitan que duela, pero solo obsérvenlo atentamente y observen los tipos. Observen y vean si todo lugar no cuadra perfectamente. 23. Había 3 etapas de la jornada y hay 3 etapas de esta jornada, porque somos justificados por medio de la fe, creyendo en el Señor Jesucristo. Dejando la tierra de Egipto, salimos. Y entonces somos santificados por medio de la ofrenda de su sangre, lavados de nuestros pecados, y llegamos a ser peregrinos y extranjeros, afirmando que estamos buscando una tierra, una ciudad que viene o una promesa. Así lo hizo Israel en el desierto, extranjeros, sin lugar para descansar, viajando noche tras noche, siguiendo la columna de fuego, pero finalmente llegaron a la tierra prometida donde ellos se establecieron. 24. Ahí es a donde llega el creyente. Él primero llega a un reconocimiento de que él es un pecador. Luego él es separado por las aguas, el lavamiento del agua por la sangre. El lavamiento del agua por la palabra, mejor dicho, creyendo en el Señor Jesucristo. Entonces, siendo justificado por fe,
Él llega a ser pariente. Perdón. Siendo justificado por fe, él llega a ser participante y está en paz con Dios por medio de Cristo, bautizado en el nombre de Jesucristo para meterlo en la jornada. ¿Lo captan? En la jornada. Entonces, él llega a ser un extranjero y un peregrino. Él está en camino, ¿a qué? A una promesa que Dios hizo. 25. Israel todavía no había recibido la promesa, pero ellos iban en su jornada. Y sin levantar, por favor entiendan, allí es donde ustedes los nazarenos y peregrinos de santidad y demás cayeron. Porque Israel, cuando ellos llegaron al lugar de Cades Barnea, cuando los espías fueron allá y dijeron, la tierra es grande, pero algunos de ellos regresaron y dijeron, no podemos tomarla, porque las ciudades están fortificadas y demás. Pero Josué y Caleb se pararon y dijeron, somos más que capaces de tomarla. Por causa de sus declaraciones documentadas ya firmadas, ellos creyeron en dos obras de gracia, justificación y santificación, y no se podían mover más adelante. Y escuchen, toda esa generación pereció en el desierto, pero dos que fueron y entraron a la tierra prometida y trajeron la evidencia que era una tierra buena, y éramos más que capaces de tomarla, porque era promesa de Dios. Entonces, en vez de que la sangre siguiera adelante, recibiendo el Espíritu Santo, hablando en lenguas, recibiendo el poder de Dios, el bautismo del Espíritu Santo, señales, maravillas, milagros, ellos sintieron que derrumbaría su tradición de doctrina. ¿Y qué le sucedió? ¿Pereció en la tierra? Eso es correcto. 26. Pero los creyentes, el equipo de Caleb y Josué, que iba hacia la promesa, ellos siguieron su camino, entrando a la tierra, y tomaron la tierra y se establecieron en la tierra como una posesión. Y nunca nos detenemos en justificación, santificación. Sigamos adelante al bautismo del Espíritu Santo. No nos detengamos en creer en el Señor Jesús siendo bautizados. No nos detengamos porque Él nos limpió de una vida de pecado. Pero ahora seguimos adelante a una posición, a una promesa del bautismo del Espíritu Santo. Porque Pedro dijo en el día de Pentecostés, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para aquellos que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. 27. Así que, Éfeso, aquí nos coloca como Josué en posición. Si se fijan, Josué, después de cruzar la tierra y tomar la tierra, entonces él repartió la tierra. Efraín aquí, Manasés aquí, y este aquí, Gad aquí, Benjamín aquí. Él repartió la tierra. Amén. Y fíjense, esto hace arder nuestros corazones. Cada una de esas madres hebreas dando a luz a esos niños, ella habló el lugar exacto, en sus dolores de parto, donde serían ellos posicionados en la tierra prometida. Es un gran estudio. Sí, si tan solo pudiéramos entrar en ello en detalle, lo cual tomaría hora tras horas. Algún día, cuando tengamos lista nuestra iglesia, me gustaría venir y tomar un mes entero o dos, solo quedarme en ello. Observen cuando ellas, cada una de esas madres, cuando ella clamaba, Efraín, cuando ella estaba en el parto, lo colocó en posición a donde sus pies estaban en petróleo. Exactamente, cada uno de ellos donde quiera que estaban. Y Josué, no sabiendo esto, pero por inspiración,
guiado por el Espíritu Santo, después de entrar dentro de la tierra prometida, le dio a cada hombre su promesa. Exactamente lo que el Espíritu Santo prometió allá atrás a través del nacimiento. 28. ¿Cómo es que Dios ha colocado a algunos en la iglesia a través de dolores de parto? Algunas veces se ponen tremendos. Cuando una iglesia está gimiendo bajo la persecución del mundo de afuera, creyendo en el Señor Jesús, que la promesa del Espíritu Santo es tan real para nosotros como lo fue para Pentecostés. ¿Cómo gimen y claman en sus dolores de parto? Pero cuando nacen, y nacen en posición en el reino de Dios, entonces el Espíritu Santo ha puesto en la iglesia algunos apóstoles, algunos profetas, algunos maestros, algunos pastores, algunos evangelistas. Luego, Él ha dado ahí adentro el hablar en lenguas, interpretación de lenguas, ciencia, sabiduría, dones de sanidad, toda clase de milagros. 29. ¿Dónde está la iglesia? Ahora, este es mi propósito en hacer esto. La iglesia siempre está tratando de tomar el rincón de alguien más, pero no hagan eso. Uno nunca puede cultivar maíz en el rincón de Efraín si uno es Manasés. Ustedes tienen que tomar su lugar en Cristo, tomarlo posicionalmente. Se pone profundo y rico cuando entramos aquí. ¿Cómo Dios pone uno en la iglesia para hablar en lenguas? Otro, ahora, se nos ha enseñado muchas veces. Todos tenemos que hablar en lenguas. Eso está errado. Todos tenemos que hacerlo. No, no tenemos que. No todos ellos hicieron una cosa. Cada uno, la tierra fue provista y dividida por inspiración. Y cada uno, yo podría tomar las escrituras y mostrárselas exactamente, que Él los puso en el lugar a donde ellos debían estar, posicionalmente, como las dos medias tribus se habían de quedar al otro lado del río. ¿Cómo es que sus madres clamaron eso en su nacimiento? ¿Y cómo es que debía de ser cada lugar? Y ahora, después de que ustedes están adentro, eso no quiere decir que ustedes están libres de guerra. Ustedes todavía tienen que pelear por cada pulgada de terreno en el cual se paran. Así que, ¿ven? Canaán no representó el gran cielo, porque hay guerra y problemas y matanzas y combates y demás. Pero sí representó esto, que debe ser una caminata perfecta. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, amén, amén. La reina. Dios le bendiga la lectura. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Efesios hace paralela con Josué, adopción 1. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 15 de mayo del año 1960. Continuamos con la lectura, hermana Rosalia. Dios le bendiga en los párrafos 31 al 40. Amén, hermano. Señor les bendiga, hermanas y hermanos. Continuando con el mensaje, Efesios hace paralelo con Josué, adopción 1, párrafo 31. Allí es donde la iglesia está fallando hoy, en esa caminata. ¿Sabían ustedes que aún su propio comportamiento puede impedir que alguien más sea sanado? Su mal comportamiento de pecado sin confesar de ustedes, creyentes, puede causar que esta iglesia falle amargamente. Y en el día del juicio, ustedes serán responsables por todo ello. Ustedes dicen, ahora espere un momento, hermano Branham, pues esa es la verdad, piénsenlo. Josué, después que él cruzó a la tierra, Dios le dio la promesa que, solo piensen, pelear toda una campaña sin perder un hombre, sin ni siquiera recibir un rasguño, sin tener que tener una enfermera o primeros auxilios o una venda. Amén. Dios dijo, la tierra es tuya, ve a pelear. Piensen en pelear una campaña. Y no había Cruz Roja alrededor en lo absoluto. Nadie va a salir herido. 32. Y
Y ellos mataron a los amorreos y a los heteos, pero no hubo ningún herido entre ellos hasta que el pecado entró en el campamento. Y cuando Acán tomó ese manto babilónico y ese lingote de oro y los escondió debajo de su campamento, luego al día siguiente perdieron 16 hombres. Josué dijo: deténganse, esperen un momento, algo anda mal aquí. Vamos a convocar a siete días de ayuno. Dios nos hizo una promesa: nada nos dañará. Nuestros enemigos caerán a nuestros pies. Y algo anda mal aquí. Algo salió mal en alguna parte. Porque yaciendo aquí tenemos a 16 hombres muertos. Son hermanos israelitas y están muertos. Párrafo 33. ¿Por qué murieron hombres inocentes? ¿Por qué murieron hombres inocentes? Porque un hombre se salió fuera de línea. ¿Ven la razón por qué necesita ser enseñado esto? La iglesia alineándose con la palabra de Dios, alineándose con Dios y alineándose el uno con el otro, caminando perfectamente en rectitud, sobriamente, ante todos los hombres, temiendo a Dios, porque un hombre se robó un manto e hizo algo que no debería haber hecho. Le quitó la vida a 16 hombres. Yo creo que eran 16, quizás más. Creo que eran 16 hombres los que murieron. Josué convocó, dijo: algo anda mal. Dios hizo la promesa y algo anda mal. Cuando traemos a los enfermos delante de nosotros y fallan en ser sanados, necesitamos convocar a un ayuno solemne, convocar una asamblea. Algo anda mal en alguna parte. Dios hizo la promesa, Dios tiene que apegarse a esa promesa y Él lo hará. 34. Y Él convocó a un ayuno y ellos averiguaron, echaron suertes y Acán lo confesó. Y ellos mataron a la familia de Acán y todo y quemaron sus cenizas y las dejaron allí como memorial. Y Josué siguió adelante a través de las batallas, tomando todo sin un rasguño o herida. Allí lo tienen. 35. Un día él necesitaba un poco de tiempo extra. El sol se estaba poniendo, los hombres no podían pelear muy bien en la noche. Josué, ese gran guerrero ungido de Dios, colocado en posición dentro de la tierra como Efesios para la nueva iglesia. Poseyendo la tierra, apoderándose de ella. Él necesitaba tiempo, así que él dijo: sol, detente. Y no se movió como por 12 horas hasta que él tomó la tierra. ¿Ven? 36. Ahora, el libro de Efesios nos colocó en posición en Cristo, lo que ellos eran en la tierra santa. Nosotros no somos colocados en la tierra santa, sino en el Espíritu Santo. Ahora, solo leamos una palabra, veamos cuán perfecta es la iglesia. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Oh, me gusta eso. Dios lo hizo a él un apóstol. Ningún anciano puso mano sobre él, ningún obispo lo envió a alguna parte, pero Dios lo llamó y lo hizo un apóstol. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos, los santificados y fieles en Jesucristo que están en Éfeso. Observen cómo dirige esto. Esto no es para los incrédulos, es para la iglesia, es dirigido a los llamados fuera, los santificados y llamados que están en Cristo Jesús. 37. Ahora, si ustedes quieren saber cómo entramos en Cristo Jesús, si ustedes abren a 1 Corintios 12, dice: ¿por qué por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo? ¿Cómo? ¿Bautizados por qué? El Espíritu Santo, no por bautismo en agua. Ustedes, gente de la iglesia de Cristo, pero por un espíritu. E-S-P-R-I-T-U, espíritu, por un espíritu, no por un apretón de manos, por una carta, no por un rociamiento, pero por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, nuestra posesión, la tierra que Dios nos ha dado para vivir en ella, el Espíritu Santo. Así como Él dio Canaán a los judíos, Él nos ha dado el Espíritu Santo, por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿Lo captan? 38. Ahora, él les está hablando a los cananitas espirituales, Israel,
el Israel espiritual quien ha poseído la tierra? ¿O no están contentos de que ustedes han salido de los ajos de Egipto? ¿No están contentos de que han salido del desierto? Y recuerden, ellos tenían que comer maná, alimento de ángeles que procedía del cielo, hasta que ellos cruzaron a la tierra. Y cuando ellos cruzaron a la tierra, el maná cesó de caer. Entonces estaban completamente maduros y comieron del fruto de la tierra. Ahora que ustedes ya no son bebés, ahora que ustedes no están deseando la leche no adulterada del Evangelio, que no tienen que ser mimados y dárseles palmaditas y ser persuadidos a venir a la iglesia. Ahora que ustedes son cristianos verdaderos, completamente maduros, ahora ustedes están listos para comer el alimento sólido. Ustedes están listos para entrar en algo, dijo él. Ustedes están listos para entender algo que es rico y profundo. Oh, entraremos directamente en ello. Dios ha estado escondido desde la fundación del mundo. Él dijo, ahora que ustedes han entrado en esto, estoy dirigiendo esto a ustedes, no a aquellos que acaban de salir de Egipto, no a aquellos que aún están en la jornada, pero a aquellos que están en la tierra prometida, que han recibido la promesa. 29. ¿Cuántos han recibido la promesa del Espíritu Santo? Oh, ¿no están contentos de que ahora están aquí en la tierra, comiendo del fruto, comiendo las cosas sólidas de Dios y tienen un claro entendimiento? Su mente espiritual está libre de toda confusión. Ustedes saben exactamente quién es Él. Ustedes saben exactamente quién es Él. Ustedes saben exactamente a dónde van. Ustedes saben exactamente todo al respecto. Ustedes saben en quién han creído y están seguros que Él es poderoso para guardar aquello que han depositado en Él para aquel día. Ese es a quien Pablo le está hablando ahora. Escuchen atentamente, ahora observen. Fieles en Cristo Jesús. Párrafo 40. Ahora, que la iglesia repita eso. ¿Cómo entramos en Cristo? ¿Al unirnos a la iglesia? No. ¿Al poner nuestro nombre en un libro? No. ¿Al ser bautizados por inmersión? No. ¿Cómo entramos en Cristo? Por un solo Espíritu Santo fuimos todos bautizados en una promesa, el cuerpo, y somos participantes de todo lo que es de la tierra. ¿Ven? A mí me gusta eso. Si yo no estuviera ronco, yo pudiera gritar. Cuando entro en esta tierra, es mía. Estoy en casa ahora. Estoy en Canaán. Yo estoy sujeto a cualquier cosa en que Dios quiera usarme. Yo estoy caminando en Tierra Santa. Un hijo del rey, vestido y preparado. Yo he salido de Egipto, pasé a través de la tierra prometida, soporté las pruebas, pasé sobre el Jordán a esta bendita promesa. ¿Cómo lo obtuve? Por un solo espíritu, de la misma manera que Pablo lo obtuvo. Obró en mí de la misma manera que obró en él, de la misma manera que obró en ustedes. Por un solo espíritu fuimos todos bautizados, no rociados. Una rociadita de él se siente muy bien, pero sumergidos, todo hecho para nadar sumergidos en el Espíritu Santo. Esa es la promesa. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalia. Dios le bendiga. Continuamos con este glorioso mensaje titulado Efesios hace paralelo con Josué, adopción 1, mensaje predicado, Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 15 de mayo del año 1960. Continuamos, hermana Edith. Dios le bendiga en los párrafos 41 al 50. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje Efesios hace paralela con Josué, adopción número 1. Párrafo 41. Nuestro Efesios, nuestro Josué, el cual es el Espíritu Santo. Josué significa Jesús, Salvador. Josué, significando que el Espíritu Santo lo representa en lo espiritual, así como aquello fue en lo natural. Que Él es nuestro gran guerrero, Él es nuestro gran líder. Así como Dios estuvo con Josué, así mismo Dios en el Espíritu Santo nos está moviendo, y cuando el pecado entra en el campamento, el Espíritu Santo demanda un alto. ¿Qué está mal aquí en esta iglesia? Algo anda mal. ¿No pueden ver cómo tenemos demasiados hijos de Cis ahora?
demasiados Saúles saliendo de seminarios, escuelas teológicas y saliendo fuera y enseñando estas cosas perversas, como dice la Biblia que harían por lo visto, no teniendo la fe, separándose de ustedes, no teniendo compañerismo con ustedes y demás, teniendo apariencia de piedad y negando la eficacia de ella. A estos evita. Ellos no saben de dónde vienen, ellos no pueden dar alguna razón. 42. Digo esto del hermano Bud Clibor, un amigo mío. Si hay algo en el mundo que es ilegítimo, que no fue creado por Dios, cualquier cosa en el mundo, es un mulo. Un mulo es lo más bajo de todas las cosas. Él no sabe lo que es. Él ya no se puede producir. Un mulo no puede ser cruzado con otra mula y llegar a ser una mula. Allí termina. Él no sabe de dónde vino su papá, ni tampoco conoce a su mamá, porque él es un pequeño burro y una yegua. Dios nunca hizo eso. No le atribuyan tal cosa a Dios. Dios nunca hizo eso. Dios dijo, todo producirá según su género. Sí, señor. Pero un mulo es un... Su papá era un burro y su mamá era una yegua. Así que él no sabe a qué pertenece. Él es un caballo tratando de ser un mulo o un mulo. O él es un caballo tratando de ser un burro. Un burro tratando de ser un caballo. Él no sabe a dónde pertenece. Y él es la cosa más terca que hay en el mundo. Uno no puede tener ni un poquito de confianza en él. 43. Y de esa manera hay mucha gente en la iglesia. Ellos no saben quién es su papá, no saben quién es su mamá. Lo único que saben es que son, ya sea presbiterianos, metodistas, bautistas o pentecostales o algo. Ellos no saben de dónde vienen. Y a un burro viejo uno le puede gritar tanto como quiera gritarle y él se quedará parado allí y parará esas grandes orejas y mirará. Uno puede predicarles toda la noche y no saben ni un poquito más cuánto se van que lo que sabían cuando entraron. Ahora, eso es correcto. No quiero ser grosero, pero quiero decirles la verdad. 44. Pero hay una cosa que pueden hacer. Son buenos trabajadores o solo trabajan. Trabajan. Eso me trae a la mente un montón de estos americanos que siempre están tratando de abrirse camino hacia el cielo. Eso es correcto, un mulo. La sociedad auxiliar de damas y las cenas de pollo para el salario del predicador. Y tenemos que tener este baile y esto social. Solo es trabajar. ¿Y ellos para qué están trabajando? Pregúnteles, ¿recibiste el Espíritu Santo desde que creísteis? Ellos paran sus orejas y no saben a dónde pertenecen. ¿Qué quiere decir? ¿Dónde fue que todo esto? ¿Qué quiere decir usted con el Espíritu Santo? Yo nunca he oído nada al respecto. Usted debe de ser alguna clase de fanático, ¿ven? No saben quién era papá o quién era mamá, tampoco. Y uno tiene que golpearlos en todo lo que uno hace. Golpearlos aquí, golpearlos allí, y golpearlos aquí y golpearlos allí. Eso es correcto. Un mulo viejo. 45. Pero les digo, ustedes no tienen que hacer eso con un verdadero caballo de pura sangre. Solo truene el látigo sobre él una vez. Y hermano, él sale disparado. Él sabe lo que está haciendo. Oh, qué agradable es montar un pura sangre. Qué agradable es decir, vamos caballo. Oh, hombre, más vale que se agarren fuerte. Él dejará la silla en el aire. 46. De esa manera es con cristianos de pura sangre verdaderos. Aleluya. Recibid el Espíritu Santo. Arrepentíos cada uno de vosotros y bautícese en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados. Salen disparados, tan rápido como pueden llegar al agua. Ellos salen disparados. No pueden descansar día y noche hasta que ellos reciben el Espíritu Santo. ¿Por qué? Ustedes saben, un cristiano sabe quién era su papá, ¿ven? Se necesitan dos para producir un nacimiento. Eso es correcto, papá y mamá. La mula no sabe quién era papá o quién era mamá, pero nosotros sabemos quién era papá y mamá, porque nacimos de la palabra escrita de Dios, confirmada por el Espíritu.
Pedro dijo en el día de Pentecostés: si os arrepentís y os bautizáis, cada uno de vosotros, en el nombre del Señor Jesucristo, para perdón de vuestros pecados, recibiréis el don del Espíritu Santo. 47. Y hermano, un verdadero cristiano nacido de nuevo, oh hermano, su espíritu, tan pronto como él recibe la palabra, él recibe el Espíritu Santo. Pregúntele algo entonces. Él sabe dónde está parado. ¿Cree usted en sanidad divina? ¿Cree usted en la segunda venida? Amén. Pregúntenle eso a una mula, la religión de las mulas. Yo no sé, el doctor John dijo una vez. Ah, allí lo tienen. Van en pos de Saúl, ¿ven? Oh, ellos no saben. Bueno, les digo, mi iglesia no está segura de ello. Oh, hermano, pero un hombre y una mujer nacidos de nuevo están tan seguros de la venida del Señor Jesús. Ellos están tan seguros de que recibieron el Espíritu Santo, así como que hay un Espíritu Santo para ser dado. 48. Ahora, Jesús dijo, la mujer junto al pozo. Nosotros adoramos en este monte, y los judíos adoran en Jerusalén. Él dijo, mujer, oye mis palabras. La hora viene, y ahora es, cuando el Padre busca a aquellos que lo adoren en el Espíritu y en la verdad. Tu palabra es la verdad, y todo hombre que lee la Biblia y cree toda palabra que esa Biblia dice y sigue sus instrucciones y recibe el mismo Espíritu Santo que ellos recibieron, de la misma manera que ellos lo recibieron, los mismos resultados que ellos recibieron, el mismo poder que obtuvieron cuando ellos lo recibieron. Él sabe quién era su papá y su mamá. Él sabe que él está lavado en la sangre del Señor Jesucristo, nacido del Espíritu, lleno con la unción de Dios. Él sabe dónde está parado, seguro. Él está en Canaán. Él sabe de dónde viene. De esa manera es con un verdadero cristiano. Pregúntele, ¿recibisteis el Espíritu Santo desde que creísteis? Amén, hermano. 49. Parado el otro día junto a una santa anciana de 92 años, hablando con su pastor de 80 años, yo dije, abuelita, tan brillante como podía ser. Ella dijo, sí, mi hijo. Yo dije, ¿cuánto tiempo hace desde que usted recibió el Espíritu Santo? Ella dijo, gloria a Dios, hace como 60 años lo recibí. Ahora, si ella hubiera sido una mula, ella hubiera dicho, ahora, espere un momento, yo fui confirmada y rociada cuando tenía, bueno, ciertamente, y ellos me llevaron a la iglesia y le llevé mi carta a fulano, oh, misericordia de mí. Ellos ni siquiera saben a dónde pertenecen, pero ella sabía de dónde venía su primogenitura. Ella estaba allí cuando sucedió. Ella había nacido del agua y del Espíritu. Ella sabía, y el agua por medio del lavamiento, del agua por la palabra, se requiere la palabra. 50. Ahora, observen cómo es dirigido esto. Aquellos que están en Cristo Jesús. Pablo, ahora recuerden, yo estoy tomando mucho tiempo, pero no voy a terminar este capítulo. Pero yo me daré prisa. ¿Les gusta? Nos dice dónde estamos. Pero no podemos hacerlo en una sola noche. Necesitamos un mes o dos de esto. Cada noche pasar por ello, palabra por palabra. Ir y verlo en las historias y preguntárselos, palabra por palabra, y mostrarles que es la verdad. Ahora, permítame leer rápidamente ese versículo otra vez. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, no por la voluntad del hombre, a los santos y... conjunción, fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Amén, hermana Di. Dios le bendiga. Glorioso mensaje, glorioso tiempo que vivimos, mis amados hermanos y hermanas. Estamos lecturando este mensaje titulado Efesios hace paralela con Josué, adopción número 1. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 15 de mayo del año 1960. Continuamos, hermana Margarita. Dios le bendiga en los párrafos 51 al 60.
Sí, hermano, Dios les bendiga. Continuamos con este precioso mensaje. Efesios hace paralelo con Josué. Adopción parte 1. Párrafo 51. Significa que ellos han salido, han sido llamados fuera, separados. Ahora han sido bautizados por el Espíritu Santo y están en Cristo Jesús. Yo estoy dirigiendo esta epístola a ustedes, mis amados. Oh, yo pienso en Pablo allá con ellos ahorita mismo. Oh, cuán contento. A ese pequeño apóstol le cortaron su cabeza allá. Yo me paro junto al lugar donde ellos le cortaron su cabeza. Pero, oh, tu cabeza está puesta en ese nuevo cuerpo y nunca puede ser cortada de nuevo. Y él está parado allá con ellos en este mismo momento. El mismo apóstol que escribió esto y dijo, a vosotros que estáis en Cristo Jesús, por un solo espíritu fuimos todos bautizados en ese cuerpo. Ahora miren, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda, entre paréntesis. Oh, yo, ¿oye usted eso, Charlie? Bendijo con toda bendición espiritual. Párrafo 52. No solamente algunas para los apóstoles o algunas para esto, pero él nos bendijo con toda bendición espiritual. El mismo Espíritu Santo que cayó en el día de Pentecostés es el mismo Espíritu Santo aquí esta noche. El mismo Espíritu Santo que hizo a María gritar y hablar en lenguas y tener un tiempo maravilloso y regocijarse y las cosas que ella hizo. Es el mismo Espíritu Santo aquí esta noche. El mismo Espíritu Santo que dejó a Pablo en aquella nave donde parecía como que estaba inundado y estaba perdido 14 días y noches sin luna o estrellas. Él miró hacia afuera y cada ola tenía un diablo en ella, mirando y destellando sus dientes. Y dijo, te voy a hundir ahora, muchacho, ahora te tengo. Párrafo 53. Y mientras Pablo fue a orar un poco, allí se paró un ángel. Dijo, no temas, Pablo. Esta nave va a naufragar a una cierta isla. Ve y come tu cena. Todo está bien ahora. Aquí venía con esas cadenas sobre sus pequeños brazos, arrastrándolas con sus pies. Dijo, tened buen ánimo, varones, porque el Dios, el ángel de Dios, de quien soy siervo, estuvo conmigo y dijo, Pablo, no temas. Ese mismo Espíritu Santo está aquí esta noche. El mismo Espíritu de Dios, ministrándonos las mismas bendiciones espirituales. Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Párrafo 54. Oh, paremos aquí solo un minuto más. En lugares celestiales. Ahora, no en cualquier parte, sino en lugares celestiales. Estamos reunidos en celestiales. Significa la posición del creyente. ¿Qué? Si yo estoy preparado en oración, ustedes están preparados en oración o la iglesia está preparada en oración y estamos listos para el mensaje y nos hemos reunido como santos, llamados fuera, bautizados con el Espíritu Santo, llenos con las bendiciones de Dios, llamados elegidos. Estamos juntos en lugares celestiales ahora. Somos celestiales en nuestras almas. Nuestros espíritus nos han traído a una atmósfera celestial. Oh, hermano, allí lo tiene, una atmósfera celestial. Aleluya. Oh, ¿qué pudiera suceder esta noche? ¿Qué pudiera suceder esta noche si estuviéramos sentados aquí en una atmósfera celestial y el Espíritu Santo moviéndose sobre cada corazón que ha sido regenerado y ha llegado a ser una nueva criatura en Cristo Jesús?
todos los pecados están bajo la sangre, en perfecta adoración, con nuestras manos alzadas a Dios y nuestros corazones levantados, sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús, adorando juntos en los lugares celestiales. ¿Se han sentado alguna vez en uno? Oh, yo me he sentado hasta llorar de gozo y decir, Dios, nunca dejes que me vaya de aquí. Lugares celestiales en Cristo Jesús. Párrafo 55. ¿Bendiciones con qué? Sanidad divina, previo conocimiento, revelación, visiones, poderes, lenguas, interpretaciones, sabiduría, ciencia, todas las bendiciones celestiales y gozo inefable y lleno de gloria. Cada corazón lleno con el Espíritu, caminando juntos, sentados juntos en lugares celestiales. Ni un solo mal pensamiento entre nosotros, ni un solo cigarrillo fumado, ni un solo vestido corto, ni un solo esto, aquello o lo otro, ni un solo mal pensamiento. Nadie tiene algo en contra el uno del otro. Todos hablando en amor, aleluya, y armonía. Todos unánimes juntos. Entonces de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Allí lo tienen. Nos bendijo con toda bendición espiritual. Amén. Párrafo 56. Entonces el Espíritu Santo pudiera caer sobre alguien y decir, así dice el Señor, ve a un cierto lugar y haz una cierta cosa. Obsérvenlo, suceder así de rápido. Entre corchetes, el hermano Branham truena sus dedos tres veces. Vean, ven, así dice el Señor, haz una cierta cosa en un cierto lugar. Obsérvenlo suceder de esa manera. Entre corchetes, el hermano Branham truena sus dedos dos veces. Nos bendijo en todas las bendiciones celestiales, en lugares celestiales. Observen, según nos escogió, los escogimos nosotros a él, o nos escogió él a nosotros. Él nos escogió. ¿Cuándo? La noche en que lo aceptamos a él. Escogido. Según nos escogió en él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos, sin mancha delante de él. Entre paréntesis, denominaciones, en amor. Párrafo 57. ¿Cuándo nos escogió Dios? ¿Cuándo los escogió Dios a ustedes que tienen el Espíritu Santo? ¿Cuándo los escogió él? Antes de la fundación del mundo. Entre corchetes, espacio en blanco en la cinta. Fundación del mundo, él los escogió y envió a Jesús para que él pudiera ser la propiciación de sus pecados, para llamarlos a reconciliación, a él mismo, al amor. Oh, desearía que tuviéramos solo unos cuantos minutos más de tiempo. Párrafo 58. Antes de que vayamos más adelante, permítame ir a Génesis 1:26. Lo voy a continuar el miércoles, cuando Dios hizo el hombre. Antes de que él hiciera al hombre, él se llamó a sí mismo Elohim. La palabra significa en el hebreo el autoexistente. Él solo, nada existía antes que él. Él era toda la existencia que había. El autoexistente. El Elohim. Significa el todo suficiente, omnipotente, todopoderoso, autoexistente. Párrafo 59. Pero en Génesis 2, cuando él hizo al hombre, él dijo, yo soy. Yahweh. Jehová. ¿Qué significaba? Yo soy el todo existente, quien ha creado algo tomado de mí mismo para que sea hijo mío o un pequeñito temporal o aficionado.
mío gloria. ¿Por qué? Él le dio al hombre. Jehová significa que Él le dio al hombre que fuera un Dios aficionado, porque Él es Padre Dios. Y él hizo al hombre un Dios aficionado, así que Él ya no es autoexistente. Él existe con su familia. ¡Ah, tremendo! Elohim. Ahora Él es Jehová. Jehová ha significado el que existe con su familia. Ahora, Dios hizo al hombre para que fuera el predominante sobre toda la tierra. Él tenía dominio y la tierra era el dominio del hombre. ¿Eso es escritura? Entonces, si ese era su dominio, él era el Dios sobre la tierra. Él podía hablar y así era. Él podía hablar esto y así era. Allí está él, Dios, Jehová, el que una vez existía en autoexistencia, pero ahora existe con su familia y sus pequeñitos con él. Allí lo tengo. Párrafo 60 para terminar. Ahora lean eso. Entremos en ello el miércoles en la noche, cuando tengamos más tiempo. Solo tenemos como 15 minutos más y vamos a... Yo pensé que llegaría a un cierto punto aquí, pero no lo haremos. A donde estamos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Muy bien. Párrafo 61. Dios te bendiga, hermano. Amén. Amén, hermana. Dios te bendiga la lectura. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje. Efesios hace paralelo con Josué. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 15 de mayo del año 1960. Había un cambio, vamos a hacer un cambio. Hermana Erika, Dios le bendiga, por favor, podría lecturar el párrafo 61 al 70. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a lecturar un nuevo mensaje. Efesios hace paralelas con Josué. Párrafo 61. Ahora, ¿cuándo fuimos llamados a ser siervos de Dios? ¿Cuándo fue llamado Orman Neville a ser un siervo de Dios? Oh, hermanos, me asombra, les diré. Veamos algunas escrituras. Yo quiero que usted busque Primera de Pedro 1:20 y Pat, busque Apocalipsis 17:8 y yo buscaré Apocalipsis 13. Ahora, queremos escuchar aquí ustedes, quieren saber cuándo los llamó Dios para ser cristianos. Oh, amo esto. Esto es, no solo de pan vivir al hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Muy bien, hermano Neville, usted tiene Primera de Pedro 1:20. Entre corchetes, el hermano Neville dice 1:20. Así que lea 1:19 y 1:20. Escuchen esto. 1:19 y 20. Sí. Entre corchetes, el hermano Neville lee Primera de Pedro, párrafo 1, versículo 19, 20. 1. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. 62. ¿Cuándo fue destinado él? Antes de la fundación del mundo. Hermano Pat, lee Apocalipsis 17:8. Por mí, entre corchetes, el hermano Pat lee Apocalipsis 17:8. La bestia que has visto, era y no es. Y está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. ¿Quién va a ser engañado? ¿Quién va a ser engañado por esta persona religiosa como lo fue Saúl? Eso fue tan astuto y tan perfecto al grado que engañaría a los que, a los de entre corchete de la congregación cadesta, elegidos. Sí,
fuere posible, si fuere posible. Muy bien, Apocalipsis 13:8. Permítanme leerlo para ustedes. Y la adoraron todos los moradores de la tierra. La adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no fueron escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado antes del principio del mundo. 63. ¿Cuándo fueron puestos nuestros nombres en el libro de la vida del Cordero? Cuando el Cordero fue inmolado antes del principio del mundo. Cuando Dios era Jehová, Él, Elá, Elohim, el autoexistente, así como un diamante muy grande. Y Él no podía hacer nada más, pero adentro de este diamante sus atributos había un salvador. En estos atributos, dentro de Él, había un sanador. Bueno, no había nada que salvar y nada que sanar, pero sus atributos lo produjeron. Así que, entonces, antes del principio del mundo, cuando Él sabía que el gran despliegue de él aquí, que él sería un salvador, que él vendría y sería hecho carne y moriría entre nosotros. Y él sabía que por sus llagas seríamos curados, el inmolado al Cordero en su libro antes del principio del mundo. Y escribió el nombre de ustedes en ese libro antes del principio del mundo. Oh, 64. Escuchen esto. Predestinación, mira hacia atrás al previo conocimiento. Quiero decir a la elección. Elección, mira hacia atrás al previo conocimiento. Y predestinación, mira hacia el destino. No olviden eso, que elección, mira aquí atrás. Aquí está. Yo era una espina. Yo nací en pecado. Fui formado en iniquidad. Vine al mundo hablando mentiras. Nací entre pecadores. Papá y mamá y toda mi familia entera, pecadores. Yo era una espina, pero de repente me convertí en un grano de trigo. ¿Cómo sucedió eso? ¿Qué es eso? Elección. Dios, antes de la fundación del mundo, eligió que la espina iba a convertirse en un grano de trigo. Ahora sé que soy un grano de trigo, porque soy salvo. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Veo atrás y veo que Él lo predestinó hace mucho tiempo por medio de previo conocimiento. Él vio que lo amaría, así que Él hizo una propiciación a través de su propio Hijo, para que a través de Él yo pudiera convertir de una espina a un grano de trigo. Ahora, ¿en dónde estoy ahora? Soy salvo, estoy caminando en la gracia de Dios. ¿Qué ve la predestinación? Destino. ¿A dónde me va a llevar Él y a dónde voy? Amén. Eso lo tiene a uno agarrado. Allí lo tienen. 65. Ahora, leamos solo un poquito más adelante y entonces tendremos que terminar dentro de un poco, de muy poco. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos, sin mancha, delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados, hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Qué hizo Él? Él, por previo conocimiento, nos vio anticipadamente, sabiendo que Él era un Salvador autoexistente. No había ángeles, nada, solo Dios, Ela, Elohim. El autoexistente, nadie más sino Él solo, pero en Él había un Salvador. Pues, ¿qué es lo que Él iba a salvar? ¿No había nada perdido? Sabiendo eso, entonces Él sabía que este gran atributo en Él proyectaría algo más adelante que Él podría salvar. Entonces, cuando hizo eso, por medio de previo conocimiento, Él miró hacia abajo y vio a cada uno que lo aceptaría. Y entonces, al hacerlo así, Él dijo, para salvar eso. Él dijo, para salvar eso, la única manera en que puedo hacerlo será descender yo mismo y ser hecho carne y poner el pecado del hombre sobre Él y morir por Él, para que yo pueda ser el que es adorado, porque Él es Dios, el objeto de adoración. 66. Entonces, Él descendió y lo puso sobre mí mismo. Sobre sí mismo.
Y mientras Él hizo eso de manera que Él pudiera salvarlos a ustedes. ¿Quiénes quieren ser salvos? ¿Ven ustedes lo que quiero decir? Por previo conocimiento, el Dios infinito que sabía todas las cosas, vio al Cordero y él inmoló al Cordero antes del principio del mundo. Y Él puso sus nombres en el libro de la vida del Cordero. Y Él vio lo engañoso de Satanás, lo que Él iba a hacer. Así que Él puso sus nombres allí. Y Él dijo que el anticristo sería tan religioso, tan bueno, un individuo tan fino, un hombre tan inteligente, un hombre tan religioso, que Él engañaría a los mismos escogidos si fuera posible. Pero es un imposible, porque sus nombres fueron preordenados antes de la fundación del mundo. Por elección Él los escogió y por predestinación ellos saben a dónde van. Allí lo tienen. 67. Ahora, ¿quién pudiera dudar eso? Eso es lo que Pablo dijo. Esa es la escritura de Pablo. Ese es el escrito de Pablo. Eso fue lo que él le enseñó a su iglesia. La iglesia en posición antes de la fundación del mundo, cuando Dios en su dolor de parto estaba dando a luz, dándolos a luz a ustedes, sabiendo lo que ustedes harían, él los colocó en posición dentro de su propio cuerpo. Para ser una ama de casa, para ser un agricultor, para ser un predicador, para ser un profeta, para ser esto o para ser aquello. Él los colocó en posición. Entonces, cuando hemos salido de la tierra del ajo de Egipto a través de santificación y somos metidos a la tierra prometida, siendo bautizados, porque la promesa de Dios es el Espíritu Santo. Efesios 4:30 dice, no contrastéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado hasta el día de la redención. Entonces Dios, habiendo predestinado a la iglesia, Él dijo, y toda la gente, habrá millones de millones que andarán muy religiosos y serán engañados. Los únicos que no serán engañados serán aquellos que han entrado en la tierra prometida, quienes antes de la fundación del mundo tenían sus nombres puestos en el libro de la vida del Cordero. Y han venido a la tierra prometida y la están disfrutando. 68. Mucha gente tiene temor de ustedes. Van a actuar raro. Mucha gente tiene temor de que el Espíritu Santo los hará a ustedes hacer algo que ustedes tendrán vergüenza de la gente. Mucha gente tiene temor de que van a llorar y que sus amadas los verán llorando. O mamá, o su vecino, o su patrón los verá. Déjenme contarles acerca de un hombre en una ocasión. Antes de terminar, había un hombre llamado David, y cuando el arca de Dios había estado en la tierra filistea y cruzó al otro lado, jalada por un arca, un buey los estaba jalando. Cuando David vio esa arca venir, él tenía puesta una pequeña vestidura. Él corrió allá afuera, él golpeó sus pies en el aire y saltó alrededor y gritó y saltó y danzó. Y saltó y danzó. Y él, el rey de Israel, y su esposa miró hacia afuera de la ventana y lo vio actuando tan extraño. Ella lo menospreció, pues ella debe haber dicho, el idiota, mírenlo allá afuera, la manera en que él está actuando, levantando sus pies en el aire y saltando alrededor y actuando de esa manera. Pues él debe de estar loco. Y esa noche cuando él entró, ella dijo, en palabras como esta, pues tú me has avergonzado, pues tú, el rey, mi esposo, allá afuera haciendo eso, actuando de esa manera. David dijo, mañana lo haré mejor que eso, sí, señor. Él dijo, ¿no sabes que estabas danzando para el Señor? Él cruzó al otro lado, él estaba en la tierra de la promesa. Él había perdido todo estilo propio y la suciedad del mundo. Él estaba tan feliz de saber que el arca estaba entrando a su propia ciudad. 69. Y oh, les digo, alguna gente tiene temor de recibir el Espíritu Santo, temor de que ellos pudieran hablar en lengua. Ellos tienen temor de que alguien fuera de decir, ahora él es uno de esos tipos que hablan lenguas. Ellos tienen temor de venir a la iglesia para ser bautizados en el nombre de Jesucristo, porque ellos están avergonzados de ellos. Ah, oh, alguien dijo que yo
tendré que hacer que devuelvan mis cintas, porque he predicado el ser bautizado en el nombre de Jesucristo. Yo no voy a hacer que las devuelvan. Voy a hacer más. Eso es correcto, correcto. Voy a hacer más. Esa es la Biblia. Si a ellos no les gusta lo que hicimos ayer, solo observe lo que vamos a hacer mañana. Eso es lo que hay que hacer, ¿ven? Solo sigan adelante. No hay fin para ellos, porque es el del Señor. Es Dios. 70. ¿Saben lo que hizo Dios? Dios miró hacia abajo desde el cielo. Él dijo, David, tú eres un hombre conforme a mi propio corazón. David no estaba avergonzado. Él era un siervo del Señor. Él amaba al Señor y él estaba tan feliz, tan lleno de alegría, al grado que él no pensó acerca del prestigio humano. ¿Ven ustedes? Como dije en mi sermón esta mañana, tenemos tanto temor que queremos un Saúl para que nos enseñe. Queremos un Saúl de algún seminario que nos diga cómo debemos hacer nuestra religión y cómo lo debemos de hacer. Eso está en el otro lado del Jordán. En este lado, el Espíritu Santo guía. Aquí ustedes están fuera de esta sociedad. Aquí a ustedes no les importa qué piensen ellos. Aquí ustedes están muertos y su vida está escondida en Cristo por medio y sellado por el Espíritu Santo. A ustedes no les importa. Ustedes están viviendo en Canaán. Ustedes pueden participar del buen maíz. Ustedes son unas nuevas criaturas en Cristo Jesús. Ustedes van con destino a la tierra prometida. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje y para concluir, Efesios hace paralela con Josué. Adopción, parte 1. Mensaje publicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 15 de mayo del año 1960. Continuamos. Fuimos. Párrafo 71 dice, yo recuerdo el estar allá parado, hermano Collins, hace algunos 30 años cuando todavía no se había construido esta iglesia. Fue una pequeña reunión en una carpa colocada aquí en la esquina, mi primera reunión. Yo estaba predicando este mismo evangelio, la misma cosa, las inescrutables riquezas de Cristo, el bautismo en agua en el nombre de Jesucristo, creyendo que toda palabra es la verdad. El bautismo del Espíritu Santo, sanidad divina, los poderes de Dios, así como lo predico ahora, nunca me desvié una sola pulgada de nada de ello. Dios me ha revelado más de ella a mí, así que a medida Él la revela, yo solo sigo trayéndola. Él nunca le quita de lo que ha habido, Él solo sigue añadiéndola más. Párrafo 72. Yo estuve allá cuando cerca de 500 personas estaban de pie en las orillas cantando. Yo me paro en las riberas tormentosas del Jordán y le echo una mirada deseosa a la tierra hermosa y feliz de Canaán, donde se encuentran mis posesiones. ¿Cuándo llegaré a esa costa saludable y seré bendecido para siempre? ¿Cuándo llegaré y estaré en de mi Padre, de mi Padre y descansaré para siempre? Cuando empezaron a cantar eso, yo llevaba a un muchacho al río para bautizarlo allí en el nombre del Señor Jesús. Yo dije, Padre Celestial, mientras traigo a este muchacho a ti en base a su confesión. Yo mismo era tan solo un muchacho. Tengo las fotografías de ello en la casa. Dije, cuando lo bauticé con agua, Señor, en base a su confesión, en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, tú llénalo con el Espíritu Santo. Y como en ese momento algo emitió un torbellino, y aquí venía hacia abajo girando, la estrella resplandeciente de la mañana estaba allí. Allí estuvo esa luz que ustedes ven allí en la fotografía. Allí estuvo. Párrafo 73. Fue alrededor del mundo, allá arriba en Canadá y alrededor. Dijeron, una luz mística aparece sobre un ministro bautista local mientras él estaba bautizando. Hace unos días, cuando el doctor Lasma vino a mí y nunca supo nada acerca de eso, y me trajo una fotografía, la cual el hermano tiene allí ahora con él. ¿Tiene usted esa fotografía? ¿Tiene la Biblia con usted puesto ahí? ¿Estaba en su libro? Muy bien, había una fotografía del antiguo signo hebreo de Dios, exactamente aquello que existió en los días de Job, antes de que la Biblia fuera escrita.
Dios en sus tres atributos, no tres dioses, un Dios en tres atributos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres oficios en los que Dios obró, no tres dioses, tres atributos, y allí estaba. Párrafo 74. Cuando ese gran hombre, el doctor Lamsa, la traducción de la Biblia Lamsa, cuando él dijo esa mañana, cuando él dijo eso, yo dije, ¿qué es ese signo? Él dijo, ese es el signo antiguo de Dios en el hebreo. Dios, un Dios en tres atributos. Yo dije, tales como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él se detuvo y puso su taza de café abajo. Él me miró. Ginny, creo que tú estabas allí. Leo dijo, ¿cree usted eso? Yo dije, con todo mi corazón. Él dijo, anoche, estando en su reunión, hermano Branham, vi ese discernimiento. Yo nunca antes le he visto en América, en mi tierra. Él dijo, esta gente americana ni siquiera conoce la Biblia. La única cosa que conocen es su denominación. Ellos ni siquiera saben dónde están parados. Dijo, ellos no saben nada. Él dijo, pero cuando yo estuve allí anoche, dijo, yo dije, ahora, hermano Jean, yo solo digo esto con reverencia y amor y cosas semejantes. Él dijo, yo dije, ese debe ser un profeta. Pero cuando veo que usted cree que Padre, Hijo y Espíritu Santo no eran tres dioses, eran atributos, entonces yo sé que usted es un profeta de Dios o no fuera revelado a usted de esa manera. Él dijo, esa es una señal perfecta. Dijo, yo nunca... Dijo, ¿no es usted unitario? Párrafo 75. Yo dije, no, señor, yo no soy unitario. Yo creo que Dios es el Dios Todopoderoso y los tres atributos solo son tres oficios en los que el Dios único vivió. Él dijo, bendito sea su corazón. Él dijo, algún día usted derramará su sangre sobre la tierra por eso. Pero dijo, los profetas siempre mueren por su causa. Y dije, sea así. Si eso quiere mi Señor, la traducción de la Biblia Lamsa. Párrafo 76. Oh, es tan cierto. ¿Cuántas veces, como le digo a esta iglesia, como Samuel dijo antes de que escogieran a Saúl, antes de que ustedes vayan y se unan a alguna denominación ahora y se envuelvan en alguna clase de religión, ¿por qué no permiten que el Espíritu Santo los guíe? ¿Por qué no toman a Dios como su líder y permiten que Él los bendiga y se olvidan acerca de su denominación? Ahora, no estoy diciendo que no pertenezcan a ninguna denominación de iglesia. Ustedes pertenezcan a cualquiera que deseen. Eso depende de ustedes. Pero les estoy diciendo, como individuos, permitan que el Espíritu Santo los guíe. Lean la Biblia. Y lo que la Biblia dice que hagan, háganlo. Dios los bendiga. Párrafo 77. Y ahora he esperado mucho tiempo. Me pregunto si hay algunos aquí que quieren pasar por la línea de oración para que se ore por ellos. Si los hay, que levanten sus manos. Solo uno, dos, tres. Muy bien, vengan ustedes acá arriba y párense aquí, entonces, si lo desean, en este momento. Y tendremos oración y luego vamos a... No quiero que se vayan todavía, quiero hacer algo aquí oficialmente antes de que nosotros terminemos. Párrafo 78. ¿A cuánto les gusta el estudio del libro de Gálatas, o quiero decir Efesios? Ahora, el miércoles en la noche vamos a entrar al sello, y luego el siguiente domingo en la mañana vamos a entrar en colocar a la iglesia en posición. Sí, probablemente entraremos en eso este miércoles que viene por la noche, o ustedes que están aquí de Jeffersonville, colocando en posición a la iglesia donde ellos pertenecen cada uno. ¿Cómo somos llamados por la adopción? Dios nos ha adoptado como hijos. Somos hijos por nacimiento. Adoptados y colocados en posición por el Espíritu Santo. Miren, cada uno de ellos eran hebreos cuando cruzaron el río, pero Josué repartió la tierra y le dio a cada uno su tierra de acuerdo al clamor de su madre en el nacimiento, donde el Espíritu Santo le dijo a ella. Párrafo 79. Miren a Jacob cuando se estaba muriendo. Un profeta, ciego, subió sus pies en la cama, dijo, venid, hijos de Jacob, y os declararé dónde estaréis en el último día. ¡Gloria! El hermano Branham aplaude dos veces.
Oh, yo sé que quizás yo parezca extraño, la gente quizás parezca extraña, pero oh, si ustedes tan solo supieran la seguridad, el ardor en el corazón, venid y os diré dónde estaréis en los últimos días. Y yo puedo tomar esa misma escritura y tomar el mapa de dónde están los judíos hoy y probarles que están exactamente en el mismo lugar que Jacob dijo que estarían en los últimos días. Y ellos nunca allí, no han estado en ese lugar hasta que regresaron desde el 7 de mayo de 1946, la noche que el ángel del Señor se me apareció allá arriba y dijo para esta misión. Y puedo mostrarles que cuando regresaron a la nueva tierra, llegaron exactamente a los lugares donde Jacob dijo que estarían. Y allí están ellos hoy. Oh, hermanos, estamos en día más cerca a casa. Eso es todo. Párrafo 80. Ustedes, gente querida, ustedes están enfermos o no estarían parados así solo por estar parados. Yo soy su hermano. Tengo una comisión de Dios para orar por los enfermos. No como como que tengo poder para sanar. No lo tengo. Pero tengo poder de oración. Como dije esta mañana, David no tenía nada más que una pequeña bondita. Pero él dijo, yo sé lo que hará con el poder de Dios en ella. Bien, solo tengo una pequeña oración que ofrecer por ustedes y mis manos para ponerlas sobre ustedes, pero yo sé lo que la fe en Dios hará. Lo ha hecho por otros, lo hará por ustedes. Crean eso ahora mientras se acercan, solo un poquito más, acerca al lugar. Párrafo 81. Ahora, me pregunto para hacer esto más eficiente, si le pido a mi hermano que venga aquí y los unja con aceite, ¿haría eso, hermano Neville? Le pediré a la iglesia si se inclinen en oración. Ahora recuerden, la semana pasada cuando yo estaba tan enfermo con ese aceite de resino, hubiera dado cualquier cosa si alguien hubiera pasado por allí, hubiera puesto manos sobre mí, si yo hubiera podido hacer que alguien pasara, que Dios hubiera bendecido y ayudado, yo lo hubiera apreciado tanto. ¿Ustedes se sienten ahora como yo me sentía entonces? ¿Ustedes se sienten ahora que quieren que yo haga así como yo quería que alguien hiciera por mí entonces? Dios no permita que alguna vez rehúya al trabajo. Que yo siempre, ya sea que esté cansado, que esté fatigado, que casi no pueda alejar un pie del otro, que yo vaya, porque voy a encontrar a cada uno de ustedes otra vez allá en aquella tierra, ya. Párrafo 82. Entonces ustedes, mujeres ancianas y hombres ancianos, quebrantados, el pelo canoso y cayéndose en pedazos como una rosa que ha abierto un botoncito, se despoja de sus pétalos y se está cayendo. Ustedes se están cayendo en pedazos, ¿no es así? Eso es correcto. Solo, y lo único por lo que quieren permanecer juntos es para brillar para la gloria de Dios. Así que ahora cuando el enemigo los ha agarrado y salió corriendo, yo tengo con la onda de Dios, con una fe, con un don que Dios me dio, aquí está lo que dije para que ustedes lo entiendan. Yo dije, si tan solo Pedro entrara o algunos de ellos. No digan eso, ustedes no tienen que orar por mí, solo entren así y digan como a esta mujer, digan, ¿usted es usted la hermana fulana de tal? ¿Cuál es su nombre? Hermana Howard. Diría, ¿usted es la hermana Howard? ¿Es usted una creyente, hermana Howard? ¿Cree usted, es usted una creyente? Entonces, ve usted tiene derecho a todas las bendiciones redentivas. Entonces yo diría, hermana Howard, todo va a estar muy bien. Y me iría, oh, cuán, yo dije, yo gritaría, yo clamaría, diría, Señor, simplemente tiene que ser, simplemente tiene que ser. Y pensé, pues la gente piensa esa misma cosa cuando vengo a orar por ellos. Así que eso es, ¿ven lo que quiero decir? Párrafo 83. Yo me he parado muchas veces y tomé gente y decía, oh, preciosa hermana, ¿lo va a creer? Oh, lo va a creer, Señor, oh Dios, haz que lo crean. Haz que lo crean, oh, por favor, ¿lo aceptará ahora? Eso no es. Ya pasó, ya pasé de eso. Yo pasé más allá de eso. Solo digo esto, hermana Howard. ¿Es usted una creyente? Sí, lo soy. Muy bien, hermana Howard. Si usted es una creyente, usted es una heredera a todo lo que Dios tiene. Y solo tomo su mano, ven, yo creo eso. Yo hago contacto con la hermana Howard al poner mis manos sobre ella. Jesús nunca dijo, oren por ellos. Él dijo, solo pongan sus manos sobre ellos. Eso es. Entonces ella es sanada. Ella puede decir, todo va a estar bien, hermana Howard. Entonces usted se puede ir
a casa y estar bien. Dios la bendiga. Párrafo 84. Usted es la hermana, dice Hampton, hermana Hampton. Usted es una creyente, ¿no es así? Usted es una heredera a todo lo que él tiene. Dios sea con usted, hermana Hampton. Vaya a casa y esté bien, hermana. Jesucristo la ha sanado. Hermano Branca continúa orando por la gente. Hemos concluido, mis amados hermanos y hermanas, con este glorioso mensaje titulado Efesios hace paralela con Josué. Adopción parte 1. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 15 de mayo del año 1960. Que quede bien guardado en cada uno de vuestros corazones, mis amados hermanos. Es realmente para nosotros un privilegio de continuar con este glorioso compañerismo. Esto es la lectura de nuestros mensajes que Dios nos ha dado en nuestro camino. Nuestro siguiente mensaje a ser lecturado e iniciamos. Hijos de Dios manifestados. Adopción parte 2. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 18 de mayo del año 1960. Continuamos e iniciamos con este nuevo mensaje. Hermana Reina, en los párrafos 1 al 7. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Iniciando con la lectura del mensaje Hijos de Dios manifestados. Adopción número 2. Predicado el 18 de mayo del año 1960. Párrafo 1. Que esta noche inclinamos nuestros rostros como iglesia, como un grupo de llamados fuera, gente creyente aquí esta noche, para enseñar tu palabra, colocándonos en posición dentro del cuerpo, a donde pertenecemos y a donde podemos trabajar juntos apropiadamente como miembros del cuerpo de Cristo. Y ahora se nos pide que acudamos inmediatamente a Dios. Y cada uno de nosotros, los padres, pensamos eso. ¿Qué si esa fuera nuestra niñita? ¿Cómo arderían nuestros corazones y nos dolerían dentro de nosotros? Y llamaríamos a las iglesias para que inmediatamente tuvieran oración. Y el corazón de algún padre está ardiendo, dolorido. Señor, que esa gran persona del Espíritu Santo venga ahora mismo al corazón de ese padre. Quita toda sombra de duda y todo dolor y hazle saber que tú eres Dios y que no hay enfermedad que pueda permanecer en tu presencia cuando tu divina comisión ha sido cumplida por tu iglesia y tu pueblo. 2. Y cómo a través de la semana, nosotros orando, desde el domingo pasado yo he pasado en estas maneras o estos medios de oración. No tenemos un arma muy buena a cómo le ve el mundo, pero esta ondita es mortífera cuando es sostenida en los dedos de la fe. Oh Señor, que nuestras oraciones lleguen a casa. Esa muerte que está reposando sobre esa niña allá y que sea hecha pedazos. Las tinieblas huyan de la cama de esa infanta, ese bebé o niña, niñita. Que la gran luz de la presencia de Dios resplandezca sobre ella. Que salga de ese hospital siendo una niña sana. Dios, sabemos que al otro lado del río nuestros amados esperan. Y es glorioso, pero amamos a nuestros pequeñitos y rogamos, Señor, que para tu gloria, que tú salves la vida de esa niña. Nosotros, como tu iglesia, reprendemos esa muerte y decimos, quédate quieta ya, tú no puedes tomar a esa niña porque reclamamos su vida por causa del reino de Dios. Concede estas cosas, Señor, para que vayan directamente al blanco. Mientras las dirigimos, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Párrafo 3. ¿Creemos? Yo no sé qué pudiera hacer si no fuera un cristiano. Yo no quisiera quedarme por más tiempo. No hay nada para qué vivir, solo para salvar a otros. Es lo mejor que yo sé. Ahora,
Esta noche queremos empezar una pequeña base de nuestra lección anterior y trataré de leer porque todo el capítulo, si puedo esta noche. Así que el domingo en la mañana quizás yo tendré que meter ambos, el domingo en la mañana y en la noche, si está bien, para tratar de entrar en esta escena de lo que quiero que vea la iglesia. Oh, es glorioso encontrar su posición. Y nadie puede hacer nada a menos que uno sepa verdaderamente lo que está haciendo. Párrafo 4. ¿Qué si uno fuera a hacer, tener una operación y hubiera un doctor joven que apenas hubiera salido de la escuela que él nunca antes tuvo una operación? Sin embargo, él fuera joven y bien parecido y su cabello estuviera muy bien peinado y estuviera bien vestido, con buen gusto y de todo. Y él dijera, he afilado los cuchillos y he esterilizado todos los instrumentos y cosas. Pero uno tendría una sensación rara acerca de eso. Yo preferiría tener a un doctor viejo que antes haya pasado por esa operación muchas veces, antes de que yo quiera que corten en mí. Yo quisiera conocer a alguien que no acaba de salir de la escuela. Yo quiero a alguien con un poco de experiencia. Y el más experimentado que yo conozco, al cual recurrir esta noche, es el Espíritu Santo. Él es el gran médico de Dios y el gran maestro. Amén. Párrafo 5. Y poniendo una base a mi mensaje esta noche, aún del sermón del domingo, que es, ellos rechazaron a Samuel con la palabra del Señor y aceptaron a Saúl, el hijo de Cis, y rechazaron a Samuel, el cual representaba al Espíritu Santo, porque él solamente habló como el Espíritu lo guió a hablar. Y cuando él llamó su atención a ello, él dijo, recuerden, yo nunca les he dicho nada en el nombre del Señor sin que el Señor lo trajera a cumplimiento. Tampoco he caminado comportándome mal ante ustedes y ninguno puede acusarme de pecado. Como dijo Jesús, ¿quién puede condenarme de pecado? ¿Ven? Y él volvió a decir que yo no he venido a ustedes y les he pedido dinero y demás. Yo no he tomado nada de ustedes, pero todo lo que he dicho ha sido para su bien, que les he traído de la boca del Señor. Y toda la gente dio testimonio. Eso es verdad. Todo eso es verdad, pero aún así queremos tener un rey. Queremos ser como el resto del mundo. Párrafo 6. Ahora, esta noche, nuestra escritura está dividiendo el libro de Efesios. Es el libro de Josué del Nuevo Testamento. Está dividiendo y colocando en orden a los vencedores. Ahora, es solo una base por unos cuantos minutos para llegar a un punto antes de que empecemos a leer, comenzando con el versículo 3. Ahora, nos dimos cuenta el domingo pasado en la noche que el Dios en el Antiguo Testamento le había hecho a Israel una promesa de una tierra de reposo, porque ellos habían llegado a ser peregrinos y errantes, y estaban en una tierra que no era de ellos. Dios había prometido a través de Abraham que él moraría, su simiente moraría por 400 años en un pueblo desconocido y sería maltratado. Pero por medio de mano fuerte, él los sacaría a una tierra buena que estaba fluyendo con leche y miel. Párrafo 7. Y ahora, cuando el tiempo de la promesa se acercó, Dios levantó a alguien para traerlos a esa tierra. ¿Cuántos en la clase esta noche? ¿Quién era ese? ¿Saben quién era ese? Moisés. Fíjense, un tipo muy, muy verdadero del nuestro que fue dado para traernos a la tierra prometida, Cristo. Ahora, tenemos una promesa, porque nuestra promesa es reposo espiritual, donde el de ellos fue reposo físico.
Y así que ellos venían a una tierra que ellos podían decir, esa es nuestra tierra, ya no somos errantes, nos hemos establecido, esta es nuestra tierra y aquí tenemos reposo. Plantaremos nuestro maíz, nuestras viñas y comeremos de nuestras viñas. Y entonces cuando muramos, se la dejaremos a nuestros hijos. Párrafo 8. Oh, ¿cómo pudiéramos entrar en la tierra de ellos? Reina, Dios le bendiga. Perdón, Dios le bendiga, hermanos. Continuamos con la lectura. Recordando, hemos iniciado un nuevo mensaje, Hijos de Dios Manifestados, Adopción, Parte 2, Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 18 de mayo del año 1960. Continuamos, hermana Rosalia, en los párrafos 8 al 14. Disculpas, mis hermanos, creo que no se encuentra. ¿Podría continuar, hermana Edi, por favor, en los párrafos 8 al 14? Amén, hermanos. Dios le bendiga. Prosiga, hermana Rosalia. Continuando con el mensaje, Hijos de Dios Manifestados, adopción 2, párrafo 8. Oh, ¿cómo pudiéramos entrar en la tierra de ellos? Las leyes de herencia, como Noemí y Ruth, vos. Volver a traer todo eso, como un hermano en Israel, como debe él. Cualquier cosa que él había perdido debía ser redimida por un pariente. Oh, qué hermoso. Se tomarían semanas y semanas y semanas y semanas. Nunca dejaríamos este capítulo para entrar en ello. Pudiéramos ligar toda la Biblia aquí mismo a esto, a este capítulo. Y oh, a mí me encanta estudiarlo. Solíamos tomarlo y lo tomábamos por año y medio y nunca dejábamos un libro. Solo nos quedábamos en él. 9. Ahora, pero era una cosa tan grande que la herencia, como era que una herencia en la tierra que nadie más sino un pariente cercano podía redimir esa herencia. Ahora, solo permítanme traer una cosita aquí sobre la cual toqué la otra noche para ustedes las madres. ¿Cuántos han orado por sus amados perdidos? Muy bien, allí lo tienen de nuevo, ¿ven? Su herencia, ¿ven? Pablo le dijo al romano, dijo, cree en el Señor Jesucristo y tu casa serán salvos. Si ustedes tienen suficiente fe para ustedes mismos, para ser salvos, tengan suficiente fe, no importa qué tan desobediente en ese muchacho o esa muchacha, ellos serán salvos de todas maneras. Dios, de alguna manera, si Él tiene que tumbarlo sobre sus espaldas, yaciendo allí en un hospital, muriéndose, ellos serán salvos. Dios lo prometió, la herencia, ¿oh? Y estarán allá, dijo Isaías, y todos sus descendientes con ellos no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, dijo Jehová. Oh, yo tengo un lugarcito al que espero poder llegar esta noche. Para ustedes está ardiendo y mi corazón de eso regresa a eso. Párrafo 10. Pero ahora sigamos adelante. ¿Se fijaron entonces en Moisés, ese gran obrador de milagros que trajo a Israel a través de la tierra y los trajo hasta la tierra prometida, pero no los colocó en la herencia de ellos? Él no les dio su herencia. Él los guió hasta la tierra, pero Josué le repartió la tierra a la gente. ¿Es correcto eso? Y Cristo trajo a la iglesia al lugar donde su posesión fue hecha a ellos, fue dada a ellos. Solo tenían que cruzar el Jordán, pero el Espíritu Santo es quien coloca a la iglesia en orden. El Josué de hoy pone a la iglesia en su orden, dándole a cada uno dones, lugares, posición. Y él es la voz de Dios hablando a través del hombre interior que Cristo ha salvado, el Espíritu Santo. ¿Ahora lo han captado hasta el momento? Ahora estamos entrando en el libro de Efesios. Ahora, de la misma manera, él está colocando en posición a la iglesia a donde pertenecen. Ahora Josué los colocó en la tierra natural. Ahora el Espíritu Santo está colocando a la iglesia posicionalmente en la tierra que ellos, en la posición en la que ellos pertenecen, su herencia. Párrafo 11. Ahora, lo primero con lo que él empieza aquí, él dirige su carta, Pablo, lo cual
vamos a darnos cuenta después de un rato que todo este misterio fue revelado a él, no en un seminario, no por algún teólogo, pero fue una revelación divina del Espíritu Santo que Dios le dio a Pablo, sabiendo que el misterio de Dios, dijo él, que había estado escondido desde la fundación del mundo, había sido revelado a él por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo entre el pueblo estaba colocando a cada uno en orden, colocando a la iglesia en posición. Párrafo 12. Ahora, lo primero aquí que Pablo comienza a decirle al pueblo es conseguir que todo él. Recuerden, esto es para la iglesia, no para los de afuera. Es un misterio en acertijos para él. Nunca puede entender, se le va por alto. Él no sabe nada al respecto. Pero para la iglesia es miel en la peña, es gozo inefable, es la bendita seguridad, es el ancla del alma, es nuestra esperanza y apoyo, es la roca de las edades, es todo lo que es bueno, porque cielos y tierra pasarán, pero la palabra de Dios nunca pasará. Párrafo 13. Pero el hombre que está afuera de Canaán no sabe nada de ello, él todavía anda errante. No estoy diciendo que él no es un buen hombre, no digo eso. No digo que aún el hombre que está en Egipto no es un buen hombre, pero él, hasta que él ha entrado a esta posición y la posesión, que la promesa que fue dada a la iglesia no es una tierra natural, sino una tierra espiritual, porque somos un real sacerdocio, una nación santa. Entonces, en este real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, llamado fuera, elegido, escogido, apartado. Entonces todo el mundo está muerto en el exterior y somos guiados por el Espíritu. Hijos e hijas de Dios son guiados por el Espíritu de Dios, no por el hombre, sino por el Espíritu. Párrafo 14 por último. Todo en amor, toda la cosa está envuelta ahora. Se ha tratado de enseñar esto en muchas ocasiones. Y no hay duda que grandes teólogos lo han tocado mucho más profundamente de lo que yo pudiera. Pero la cosa que quiero tratar que ustedes capten es esta, que un hombre que está en Cristo con el Espíritu Santo puede tener paciencia con un hombre cuando él está errado. Es longánime, benigno, paciente. Él es dulce, humilde, fiel, lleno con el Espíritu, nunca negativo, siempre positivo. Él es una persona diferente. No solo un hombre que en un tiempo lo tuvimos. Si gritábamos, lo teníamos nosotros los metodistas. O cuando gritábamos, estábamos en la tierra. Eso es bueno. Eso está bien. Yo creo eso también. Entonces los pentecostales vinieron hablando en lenguas. Ellos lo tenían. Todo el que hablaba en lenguas lo tenía. Yo creo eso también. Pero aún así nos dimos cuenta que muchos no lo tenían todavía. ¿Ven? ¿Ven? Ahora ellos están... Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Rosalía. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Hijos de Dios Manifestados, Adopción Parte 2, Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 18 de mayo del año 1960. Continuamos, hermana Díaz, en los párrafos 15 al 21. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con el mensaje Hijos de Dios Manifestados, Adopción 2, párrafo 15. Nosotros ahora estamos llegando a este gran misterio escondido que ha estado escondido desde la fundación del mundo y ahora está siendo revelado en los últimos días a los hijos de Dios. ¿Creen que eso es verdad, que los hijos de Dios son manifestados? Antes de que vayamos a alguna parte, vayamos a Romanos el capítulo 8. Solo un momento, permítame leerles algo. Veamos si esto es esto llegando a lo que estoy hablando aquí. Ahora vamos a Romanos 8, el versículo 19 del capítulo 8 de Romanos. Porque el anhelo ardiente, la creación es el aguardar por las manifestaciones de los hijos de Dios. 16. Con anhelos ardientes, toda la creación está esperando la manifestación. ¿Ven? La manifestación. ¿Qué es la manifestación? Dar a conocer. Todo el mundo, los maometanos, allá lejos están esperándola. Por todas partes, donde quiera están esperándola. ¿Dónde está esta gente?
Hemos tenido un viento recio que soplaba, hemos tenido truenos y relámpagos, hemos tenido aceite y sangre, hemos tenido toda clase de cosas, pero fallamos en escuchar ese pequeño silbo apacible que atrajo al profeta, que envolvió el manto alrededor de él y salió. Dijo, heme aquí, Señor, ven. 17. Ahora toda la creación está gimiendo y esperando las manifestaciones de los hijos de Dios. Ahora Pablo primero va a colocar a la iglesia exactamente a donde debe estar. Ahora, solo para que veamos la base, leamos otra vez. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos, esos son los santificados, y fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso. Ahora, ¿para qué clase? No lo olvide. ¿Cómo entramos en Cristo? Nos unimos a la iglesia para entrar en Cristo, hacemos una profesión para entrar en Cristo, somos sumergidos en agua para entrar en Cristo. ¿Cómo entramos en Cristo? Primera de Corintios, capítulo 12. Porque por un solo espíritu, un, E mayúscula, S-P-I-R-I-T-U, el cual es Espíritu Santo, fuimos todos bautizados en la tierra prometida. 18. En esta tierra prometida, todo nos pertenece a nosotros en la tierra prometida. ¿Lo ve, hermano Coli? ¿Ven? Todo en la tierra prometida. Cuando Israel cruzó este Jordán a la tierra prometida, peleó por todo. Ahora recuerden, en esta tierra prometida, eso no quiere decir que ustedes son inmunes a las enfermedades. Eso no significa que ustedes son inmunes a los problemas, pero sí significa esto, que esto penetre profundamente. Dice esto, que es de ustedes, solo levántense y tómela. ¿Ven? ¿Cuándo? 19. Y recuerden, la única forma en que Israel perdió un hombre alguna vez es cuando el pecado entró en el campamento. Esa es la única forma en que pudiéramos perder alguna vez una victoria. Es de que el pecado entre en el campamento, algo errado en alguna parte, cuando Acán se robó ese lingote y ese manto babilónico, había pecado en el campamento y la batalla salió mal. Ustedes temen esta iglesia, esta noche, este grupo de gente, perfectamente, perfectamente en la promesa de Dios, con el Espíritu Santo, caminando en el Espíritu. Yo reto cualquier enfermedad o cualquier aflicción o cualquier cosa que hay. Todo, Joel Lewis, que hay en el país, con toda la infidelidad y a todos los incrédulos que hay, a que traigan cualquier enfermedad o aflicción entrando por esta puerta y saldrán de aquí perfectamente sanos. Sí, Señor, Dios dio la promesa. Solo pecado de incredulidad puede mantener la distancia. Ahora vamos a llegar a lo que es este pequeño pecado. Después de un rato ahora, que están en Cristo Jesús. Gracias y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En Cristo. 20. Cuando estamos en Cristo, tenemos bendiciones espirituales. Fuera de Cristo, tenemos sensaciones. En Cristo, tenemos bendiciones positivas. No fingimientos, no imitaciones, no pretensiones. Pero mientras ustedes estén tratando de decir que están en la tierra prometida y no lo están, sus pecados los alcanzarán. Y cuando ustedes menos lo piensen, ustedes mismos se hallarán tambaleando y de todo, como lo llamamos en el mundo, sucios. Ustedes se dan cuenta que no tienen aquello de lo que están hablando. Pero cuando están en Cristo Jesús, Él les ha prometido paz celestial, bendiciones celestiales, espíritu celestial, todo es suyo. Ustedes están en la tierra prometida y en completa posesión de todo. Amén. ¡Qué hermoso! Estudiemos. Según nos escogió. Ahora, aquí es donde la iglesia tropieza tanto. Según nos escogió en Él. ¿En quién? Cristo. 21. Nos damos cuenta ahora, allá en Génesis y en Apocalipsis. Apocalipsis 17:8.
que Él nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Ahora, la palabra, permítame leer el siguiente, fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, habiéndonos predestinado. Ahora, quiero parar en esa palabra de predestinado. Ahora, predestinado no dice, yo escogeré al hermano Neville, y yo no escogeré al hermano Biller. Eso no es. Es el previo conocimiento de Dios que sabía cuál estaría correcto y cuál no estaría correcto. Así que, por previo conocimiento, Dios, sabiendo lo que Él iba a hacer, Él predestinó por su previo conocimiento hacer que todas las cosas les ayuden a bien a los que aman a Dios, para que Él pudiera, en la edad que ha de venir, reunir todas las cosas en uno, el cual es Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Amén, amén. Dios le bendiga, hermana. Continuamos y recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje, Hijos de Dios Manifestados, adopción parte 2, Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 18 de mayo del año 1960. Continuamos, hermana Margarita, en los párrafos 22 al 28. Sí, hermano, Dios les bendiga. Continuamos con este precioso mensaje, Hijos de Dios Manifestados, adopción parte 2, párrafo 22. Permítame dibujarle una pequeña ilustración aquí, es buena. Entre paréntesis, regresamos, creo que hablé un poquito sobre ello la otra noche, o lo toqué. En Génesis el capítulo 1:26, cuando Dios llamó a su nombre, Señor Dios, está en la palabra de Él, Ela, Elohim, lo cual significa el autoexistente. No existía nada más sino Él. No había aire, no había luz, no había estrellas, no había mundo, no había nada más. Era Dios y solo Dios. Él, Ela, Elohim. Ahora, Él hizo eso. Párrafo 23. Dentro de eso habían atributos, lo cual quería decir que Él era un... Dentro de este gran Él, Ela, Elohim, había un atributo. O un... Ustedes saben lo que es un atributo. Es... permíteme decirlo así. Era una naturaleza. Esto es para que el pequeñito lo capte, y yo soy uno de los pequeñitos que lo tiene que captar de esa manera. Dentro de Él estaba la naturaleza para ser un padre, pero Él es autoexistente. No había nada por medio de lo cual Él fuera un padre. Y ahora, dentro de eso había algo más, que Él era Dios. Y un Dios es un objeto de adoración, pero Él era el autoexistente, Él, Ela, Ela, Elohim. Así que no había nada que lo adorara a Él. Dentro de eso, Él era un salvador y no había nada perdido para que fuera salvado. ¿Ven? Dentro de eso, Él era un sanador. ¿Ven? Pero no había nada enfermo para que fuera sanado, o nada que fuera a estar enfermo. Captan ahora el cuadro. Así que sus atributos, su naturaleza, produjo lo que es hoy en día. Párrafo 24. Algunas personas dicen, bueno, ¿por qué Dios no lo paró en el principio? Él es un bruto de corazón cruel, dijo Leo Lewis, el que condenó a Jacob. ¿Ven? Dijo, Él tan solo es un bruto de corazón cruel. No hay tal cosa como Dios. Si hubiera tal cosa, Él sería un... O yo lo llamó toda clase de nombres, ¿ven? Pero es solo porque Él pudiera tener mucho conocimiento aquí arriba, pero Él no tiene nada aquí abajo. Ahora, eso allí es donde está, ¿ven? Esta palabra lo dice aquí, y Él la escondió. Y estos misterios han estado escondidos ahora
Recuerden, la Biblia dice, desde la fundación del mundo, esperando las manifestaciones de los hijos de Dios para mostrárselos a la iglesia. Oh, hermanos, lo captaron. Párrafo 25. Ahora, me voy a detener en mi historia solo por un momentito. O voy a traer, pasaré a mi siguiente pensamiento para ver esto. Ahora, recuerden, por todas las edades de Moisés, allá por las edades de los profetas, allá por todas las edades, ellos han esperado hasta estos últimos días para que estas cosas sean mostradas de acuerdo a las Escrituras. Eso es correcto, para que sea revelado a los hijos de Dios. ¿Por qué? De lo perdido, como hasta la pirámide, como he dicho, construyendo más cerca, más cerca, más cerca. 26, párrafo 26. Como frecuentemente he hecho este comentario y he dicho, Dios hizo tres Biblias. La primera, Él la puso en el cielo, el zodiaco. ¿Han visto ustedes alguna vez el zodiaco? ¿Cuál es la primera figura en el zodiaco? La Virgen. ¿Cuál es la última figura en el zodiaco? Leo, el león. Él vino la primera vez a la Virgen. Él viene la segunda vez como el león de la tribu de Judá. ¿Ven? Él hizo la siguiente en la pirámide, allá en los días de Enoch, cuando ellos hicieron la pirámide. Y ellos la miden. Yo no lo entiendo, pero a las guerras donde ellos se agachan y andan de rodillas por cierto tiempo y pueden medir la distancia de las guerras, ¿saben ustedes hasta dónde las miden ahora? Hasta el otro lado de la recámara del rey. Y a medida subía esta pirámide. No podríamos construirla con todo lo que tenemos hoy. No podríamos construirla. Párrafo 27. Está construida hacia arriba, así, a una punta. Y la pirámide sobre la piedra de corona nunca fue hallada. Ellos nunca la pusieron una corona en la parte de arriba de la pirámide. Yo no sé si ustedes lo saben o no. La gran pirámide de Egipto nunca tuvo una piedra de arriba en ella. ¿Por qué? La piedra de corona fue rechazada. Cristo, la piedra principal, ¿ven? Fue rechazada, pero a medida crecemos de la edad luterana, edad bautista, edad metodista, edad pentecostal, hemos llegado hasta la piedra de coronamiento ahora, ¿ven? Esperando y anhelando para que esa piedra de coronamiento se asiente. El edificio está completo. ¿No han leído en la escritura la piedra fue rechazada? Por supuesto, nos damos cuenta que eso estaba hablando del tiempo de Salomón. Pero la piedra rechazada ha llegado a ser la cabeza del ángulo. Y yo estoy diciendo esto solo para hacerles un cuadro ahora. Y en la Biblia estamos viviendo en los últimos días. En la parte de arriba de la pirámide, los peces cruzados de la edad del cáncer en el zodiaco en el tiempo de la venida de Leo, el león, en la piedra de coronamiento y en los días de las manifestaciones de los hijos de Dios en la Biblia. ¿Ven? ¿Ven dónde estamos? Estamos justamente en el tiempo del fin. Párrafo 28. ¿Cuántos han estado leyendo el Pelú? Amén, hermano. No, siga nomás, hermana, siga nomás. Estaba tenía abierto el audio. Continúa, 28 inclusive, hermano. Ah, bueno, yo lo entendí. 28. ¿Cuántos han estado leyendo el periódico esta semana? Lo que Khrushchev y demás dijeron. Ellos están listos. También nosotros. Amén. Listos. Está bien, ¿ven? Qué privilegio, qué día. Si los cristianos tan solo pudieran darse cuenta del día en que estamos viviendo. ¿Qué piensan? El escritor de este libro, que lo vio y vio dónde sería manifestado en los últimos días, esperando y gimiendo a que esos hijos de Dios se levanten en los últimos días.
con el poder del Espíritu Santo al final de la edad. Amén. Para revelar las cosas secretas desde la fundación del mundo para traerlo. Amén, amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este mensaje titulado Hijos de Dios Manifestados, Adopción Parte 2. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 18 de mayo del año 1960. Continuamos, hermana Erika, por favor, en los párrafos 29 al 35. Dios le bendiga, hermanos. Vamos a lecturar este nuevo mensaje, Hijos de Dios Manifestados, Adopción, parte 2, párrafo 29. Ahora, regresemos a la fundación del mundo, otra vez, para que veamos una revelación para ver si estamos correctos o no. Espero que yo mismo no me haga parecer sacrílego por llamar a Dios papá, pero quiero decirlo de esa manera para que ustedes lo entiendan. Papá quería hijos. Así que, ¿qué hizo él? Él dijo, que hayan ángeles, y vinieron alrededor de él. Como eso está bien, ellos le adoraron a él. Entonces, él fue Dios. Los atributos, recuerden, él era él. Él, el Elohim, aún autoexistente. Nada salvó él. Lo primero que vino fueron ángeles. Entonces los ángeles no podían hacer nada más que adorar. Ellos no podían estar perdidos. Así que ellos no podían enfermarse. Ellos eran seres inmortales. Así que él no podía desplegar su poder sanador. Él no podía desplegar su salvación. Así que entonces, antes, ahora, permitan. Párrafo 30. Luego, después de eso, él dijo, haremos algo tangible. Así que él hizo una tierra, y cuando él hizo la tierra, él hizo todas las criaturas de la tierra. Luego él hizo al hombre, todo lo que brotó de la tierra, empezando con un renacuajo o una medusa, solo una forma de carne flotando sobre el agua. Empezó de allí, de eso a una rana, lo cual es el tipo más bajo de vida que podemos hallar, afirmar, es una rana. El tipo más elevado es el ser humano. Comenzó de la rana a la lagartija. De la lagartija siguió y siguió. Cada vez que el Espíritu Santo empezó a soplar, vino otra vez una vida mayor. Y lo primero, algo vino en la imagen de Dios. Ese era un hombre. Nada ha sido creado. Nunca ha sido creado. Ya nunca más será creado. Algo más elevado que un hombre, porque un hombre es en la imagen de Dios. ¿Ven? Entonces el hombre, párrafo 31, cuando él hizo su primer hombre, ahora, cuando él hizo sus seres angelicales, él hizo al hombre, varón y hembra los creó, todo en la misma unidad. Él era ambos, hombre y mujer, femenino y masculino. Cuando él hizo a Adán y lo puso en carne, recuerden, en Génesis 1, él hizo al hombre y a la mujer. En Génesis 2 todavía no había hombre que labrara la tierra. Hombres de carne. No había hombres que pudieran sostener alguna cosa y que labrara la tierra. Pero sin embargo había un hombre a su imagen. Y Dios es un, entre corchetes, la congregación dice espíritu. Eso es correcto. Ven, él hizo al primer hombre, varón y hembra, los creó. Ahora, cuando él hizo al primer hombre, párrafo 32. Ahora, recuerden, él lo tenía todo en su mente. Y el domingo de la noche yo hablé de eso. Una palabra es un pensamiento expresado. Dios pensó cómo podía él ser Dios, cómo podía él ser adorado, cómo podía él ser un sanador, cómo podía él ser un salvador. Y tan pronto como él habló, la palabra estaba concluida para siempre. Oh, si tan solo estos hijos de Dios ahora pudieran echar mano de esa palabra de esa manera. Cuando Dios habla una palabra, está concluido. Absolutamente. Él pudiera haber esperado. La cronología dice eso. Un arqueólogo y todo. Ellos afirman que quizás el mundo tenía millones y millones y millones. Yo no sé. Pudieran haber sido trillones y trillones de años. Yo no sé cuánto tiempo tenía. Dios no existe en el tiempo.
Él no tiene ni un minuto menos de tiempo que cuando Él lo habló. Él todavía es Dios. No hay tiempo con Él. Yo nunca supe eso así hasta la otra noche, otra mañana, mejor dicho, eterno. No hay ayer, no hay mañana, todo es hoy. ¿Se han fijado alguna vez en la palabra yo soy? No era o yo seré, es eterno. Yo soy, ¿ven? Yo soy siempre. 33. Ahora, pero él quería poner las cosas en el tiempo. Él tuvo que hacer algo que adorase, así que sus atributos produjeron esto. Entonces él hizo al hombre. Entonces en ese hombre él se veía solitario. Así que ahora, para mostrar ahora su gran mente, la imagen que él tenía del Cristo y la iglesia, él no tomó una porción de barro diferente e hizo a la mujer, pero él tomó del costado de Adán una costilla y tomó del espíritu de Adán lo femenino y lo puso en esta costilla. Cuando ustedes ven a un hombre que actúa como un afeminado, algo no está bien. Y cuando ustedes ven a una mujer que quiere actuar como un hombre, algo está, no está bien. ¿Ven? Algo no está bien. Son dos espíritus completamente diferentes, pero juntos hacen una unidad. Estos dos son uno. Así que él hizo a la mujer y al hombre. Ellos nunca iban a envejecer, nunca morirían, nunca envanecerían, nunca. Ellos comían, bebían, dormían, así como nosotros lo hacemos, pero ellos nunca supieron lo que era el pecado. 34. Ahora voy a dejar esto para otra lección en alguna ocasión sobre la simiente de la serpiente, la cual me pidieron que hiciera que devuelva esa, pero déjenme ver a alguien que venga y me muestre algo diferente. Eso es lo que quiero saber. ¿Ven? Ahora, pero entonces después de todo esto, entonces, cuando el pecado ha entrado, ¿qué sucede? Allá muy arriba, arriba a 1,000,000 a 100,000,000 de millas, hay un espacio así de grande y ese es amor ágape perfecto. Cada vez que ustedes dan un paso hacia este lado, se reduce una pulgada, el corchete 2.5 centímetros. Y ustedes saben cuán pequeño sería para llegar, para cuando llegara a la tierra. Es una sombra de la sombra de la sombra. Eso es lo que ustedes tienen. Eso es lo que yo tengo. Una sombra de las sombras de amor ágape. 35. Hay algo en uno. Hay algo en toda mujer que hay aquí que pasa de los 20. Hay algo en todo hombre que aquí pasa de los 20 que anhelaría permanecer. Uno solo tiene 5 años, eso es de los 15 a los 20. Después de los 20, uno empieza a morir. Pero después de los 15, uno solo es un joven adolescente hasta entonces. Y luego uno madura hasta que uno tiene 20. Y después de los 20, uno dice, me siento igual de bien. Uno solo dice esto, pero no es así. Uno se está muriendo y se está consumiendo. No importa lo que uno haga, Dios lo hizo a uno hasta esa edad, pero luego uno se va a morir. Ahora, ¿qué sucede? Ahora uno empieza a morir, pero allí adentro hay algo en uno que dice, yo quiero tener 18 otra vez. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje titulado Hijos de Dios Manifestados. Adopción Parte 2, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 18 de mayo del año 1960. Voy a continuar en los párrafos 36. Dice, ahora quiero preguntarles algo. ¿Qué si ustedes hubieran nacido hace 500 años y hubieran seguido siendo de 18 años hasta hoy? Si no serían ustedes unos anticuados con sus ideas de hace 500 años. Antes de que los padres peregrinos hubieran venido aquí y ustedes fueran una jovencita con esa clase de idea, pues usted se encontraría mejor si hubiera seguido adelante y hubiera envejecido y vivido 500 años. ¿Ven? Algo no está bien. Ustedes dicen, bueno, ahora mismo me siento muy bien, hermano Branham. Yo tengo 18, yo tengo 16, me siento bien. Amados, permítanme decirles algo. ¿Cómo saben que su mamá está viviendo en este momento si ella no está en esta iglesia?
¿Cómo saben que su novio no se acaba de matar hace unos cuantos minutos o su novia? ¿Cómo saben que en la mañana no van a ser ustedes un cadáver en su casa? ¿Cómo saben que van a salir vivos de la iglesia esta noche? Es una incertidumbre tan grande. No hay nada seguro. Si ustedes tienen 15, 12, 19, 75 o 90, hay, todo es incierto. Ustedes no saben dónde están parados. Pero sin embargo, ustedes anhelan regresar a los 15, a los 18. ¿Qué los hace hacer eso? Párrafo 37. Ahora, si uno regresara a los 18 y se quedara allí y nunca se enfermara y nunca se... Uno tendría que tener otras personas con uno, porque perdería la novedad para uno, ¿ven? La gente seguiría adelante a otras edades y uno sería un anticuado. Uno sería peor de lo que estaría si hubiera envejecido con ellos. Pero hay algo que lo llama a uno para que esté allí. Ese es ese pequeño ágape, esa pequeña sombra que lo hace a uno algo más arriba de aquí. Párrafo 38. Ahora, la otra noche o la otra mañana a las 7, cuando el Espíritu Santo, por su bondad y su gracia, me llevó de este cuerpo, yo creo, sí o no, no digo, y entré dentro de esa tierra y vi a aquellas personas y todos eran jóvenes. Y vi la gente más bonita que yo había visto en mi vida. Y él me dijo, algunos de ellos tenían 90 años. Ellos son tus convertidos. Con razón, ellos están gritando, ¡mi hermano, mi hermano! Ahora, ese es un cuerpo celestial que cuando morimos no llegamos a ser un mito. Llegamos a ser un cuerpo. Si nosotros cada uno muriéramos, si la bomba atómica nos volara en este momento, de aquí a 5 minutos, estaríamos estrechándonos la mano el uno al otro y abrazándonos del uno al otro y gritando y comportándonos así y glorificando a Dios. Sí, Señor. Y el hermano y la hermana Spencer que están aquí sentados, creo que es una de las parejas de más edad aquí, van a tener 18 o 20 años. El hermano Neville tan solo que sería un muchacho y yo sería un niño y todos simplemente seríamos. Eso es exactamente esta verdad. Si este tabernáculo terrestre de habitación se deshiciere, ya tenemos uno esperando. 39. Cuando un pequeño es expulsado de su madre como un nacimiento natural, su cuerpecito está retorciéndose y las piernitas pataleando y demás. Perdonen la expresión. Ustedes jovencitas, pero cuando lo hace, tiene músculos de vida tironeando. Pero cuando viene a la tierra, lo primero, respira y hay un cuerpo espiritual de naturaleza para entrar a ese bebé en ese mismo momento. Déjenlo solo. Tomará su cabecita y se va a pegar contra el pecho de su madre y va a comenzar a mamar. Si no hiciera eso, la leche ni siquiera bajaría. ¿Se han fijado alguna vez en un becerro cuando nace él? Tan pronto como puede tener suficiente fuerza para pararse. ¿Quién les dice? Camina alrededor directamente a su madre, comienza a buscar y comienza a mamar. ¡Oh, sí! 40. Porque cuando este cuerpo terrestre es traído aquí, hay un cuerpo espiritual listo para él. Y tan pronto como este... ¡Oh, aleluya! Y si este tabernáculo terrestre de nuestra habitación se deshiciere, hay uno esperando allá. Tan pronto como salgamos de este, entraremos en ese. Uno que no desea un trago de agua fría no tiene necesidad de un trago de agua. Uno que no come no son del polvo de la tierra. Pero son igual de reales y pueden sentir y darse la mano y solo aman y todo es perfecto. Y ese cuerpo está esperando allá. Es parte de ello. Hay tres de ellos. Párrafo 41. Uno comienza su vida eterna aquí mismo en el altar. Aquí es donde uno comienza la eternidad. ¡Oh, aquí mismo comienza uno la vida eterna! Entonces uno nace de nuevo, un hijo de Dios. Y luego cuando uno muere, uno empieza, cuando se mu-
Cuando su muerte lo toca a este cuerpo y el corazón cesa de latir y las ruedas mortales comienzan a detenerse, esa sombrita que era una sombra de la sombra en un segundo llega a ser una sombra de la sombra, luego el siguiente llega a ser la sombra, luego el siguiente llega a ser un chorrito, luego el siguiente llega a ser un riachuelo, luego el siguiente llega a ser un río. Y el siguiente llega a ser el océano, y después de un rato usted está parado en presencia de sus amados, parados allá, vestidos en los vestuarios de un cuerpo celestial, que se conocen el uno al otro, se aman el uno al otro. Uno ha vuelto a ser un joven y una jovencita otra vez. Exactamente correcto. Espera, allá está la venida del Señor Jesús. Y algún día ese cuerpo glorificado de su... Ahora recuerden, ese es un cuerpo celestial, no uno glorificado, un cuerpo celestial. Y algún día ese cuerpo celestial dejará el cielo con Jesús. Párrafo 42. Porque os digo esto. Segunda de Tesalonicenses, del capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, el uno o el otro. Os digo a vosotros, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Cristo murió y resucitó al tercer día, así traerá Dios con Cristo a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto por los mandamientos del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos o impediremos. La mejor palabra. Impediremos a los que durmieron, porque se tocará la trompeta del Señor y los muertos en Cristo resucitarán primero. Estos cuerpos celestiales descienden y se visten de cuerpos terrenales glorificados, y nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, y seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Un parrafito más, tenemos tiempito. Párrafo 43. No beberé del fruto de la vid ni comeré ya hasta que lo coma de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. La cena de la boda. Porque los 3 años y medio el anticristo termina su reinado. Todo el mundo es destruido. Los judíos son llamados fuera. José se da a conocer a los gentiles o a los judíos. Recuerden, cuando José se dio a conocer a los hermanos, no había ningún gentil presente. Cuando él envió, ustedes conocen la historia, José, el tipo perfecto de Cristo en todo el sentido. Y cuando José envió por sus hermanos y ellos vinieron, y él miró y vio al pequeño Benjamín, y él los vio allí, y entonces él, ellos dijeron, pues, este hombre, no deberíamos haber matado a nuestro hermano José, viendo los judíos que ellos habían cometido un error. Ahora, cuando Cristo, cuando él se está dando a conocer a ellos, y José estaba tan conmovido que él casi tuvo que llorar, así que él despidió a su esposa y a sus hijos y a todos los guardias y a todos los demás y los envió al palacio. Exactamente correcto. Y entonces, en presencia de los judíos a solas, él dijo, yo soy José, vuestro hermano, yo soy vuestro hermano. Y entonces ellos cayeron y empezaron a temblar. Dijeron, ahora sabemos que la vamos a pagar porque matamos a nuestro hermano. Hemos dicho que matamos a nuestro hermano y ahora él es este gran rey. Él dijo, Dios lo hizo con un propósito para salvar la vida. Esa es exactamente la razón por la cual Dios lo hizo, para salvarnos a nosotros, los gentiles. Pero los gentiles estaban en el palacio, aleluya, siendo rechazado de sus hermanos. José, él tomó una novia y la novia era una gentil, no una judía. Muy bien. 44. Ahora, ¿a dónde están llegando ustedes? Ahora, después de que nos vistamos de este cuerpo glorioso y la gran edad que ha de venir, cuando este cuerpo glorificado, este cuerpo celestial ha sido hecho un cuerpo glorificado, ¿captan ahora lo que quiero decir? Entonces puedo ir y decir, hermano Neville, permítanme darles una pequeña ilustración. Yo digo, hermano Humes, vamos arriba a donde papá esta mañana. Él es Dios. Ahora lo conocemos. Él es un salvador. Él es un sanador. Nunca hubo tal cosa como una creación de pecado. Eso no lo aceptaron bien, ¿verdad? El pecado no es una creación. No, señor. El pecado es una perversión. Solamente hay un creador, ese es Dios. El pecado es justicia pervertida.
¿Qué es un adulterio? Justicia pervertida. ¿Qué es una mentira? La verdad mal representada. Ciertamente, ¿qué es una maldición? Son las bendiciones de Dios convertidas en una maldición para Dios en vez de una bendición. El pecado no es una creación, el pecado es una perversión, así que Satanás no pudo crear el pecado. Él solo pervirtió lo que Dios había creado. Eso es exactamente correcto. La muerte es solo una perversión de la vida. Amén, mis amados hermanos. Vamos a quedarnos ahí por el tiempo. Y si Dios permite, Dios, el día de mañana continuaremos con este mensaje titulado Hijos de Dios Manifestados, Adopción Parte 2. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 18 de mayo del año 1960. Agradeciendo a Dios a todos ustedes por este compañerismo, vamos a despedirnos, no de su presencia, sino de este compañerismo, y vamos a darle muchas gracias, Señor Dios Todopoderoso. ¿Cómo decirte, Señor, qué tan bondadoso eres? ¿Qué tan maravilloso eres, Padre? Por eso te honramos, por eso te glorificamos, por eso te adoramos, Señor. Por eso nos acercamos humildemente, Señor, porque es tu palabra perfecta, dador de toda dádiva, Padre amado. Muchas gracias por este privilegio que tú nos has dado, Señor, de entrar en la escena de tu palabra y ver los cultos de nuestro profeta Elías. Así como él vino en la tierra, nosotros tenemos que pasar por ahí, oh Padre amado. Apocalipsis 10:8 al 11, nuestra promesa final, el comernos del libro, profetizar nuevamente para tribus, lenguas, naciones y reyes, Señor. Oh Señor Dios, si hay un día más para nosotros, que tenga compasión de cada uno de vosotros y el mundo, Padre, porque el tiempo ya no da más, Señor. Continuaremos el día de mañana, si Dios, si tú nos permites, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos, que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Shalom, hermana Erika, hermana Edith, hermana Rosalia, mi hermana Margarita. Shalom a todas. Shalom, hermana. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermana Margarita, hermana Erika, hermana Edith. Dios les bendiga. Shalom. Shalom. Ahora llega a mí.
Mientras ella